Bienvenidos al programa que no deja morir a su clica. Desde el Cerro de la Silla. Hoy nos acompaña Ana Valero en la sección No te trabes. Para conducir este programa, el orgullo de Cuautla, Morelos, Franco Escamilla. Hoy nos visita en el estudio Santa Fe Clan. Ya se armó el baile y vamos a sacar la reta. Prepárate para la cumbia y el acordeón. Ya comienza, desde el Estudio 2 de Frank Hollywood, Nuevo León, desde el Cerro de la Silla. ¿Cómo está, raza? Gracias, porque nada más contestó Coria. Los demás no les van a pagar. Mis hermanos, esta semana no pasó nada importante. ¡Se cayó la red! ¿Se cayó qué, perdón? ¡La red! Ah, se cayó Facebook, Instagram y WhatsApp. Bueno, no me di cuenta. Estaba muy ocupado leyendo por tercera vez El Quijote del Manco de Lepanto. Miguel de Cervantes Saavedra. Avísenme cuando se caiga la Capilla Sixtina, ¿sí? O un volumen de Padre Rico, Padre Pobre, o un vinil de Mozart. O Edgar, que se caiga Edgar otra vez. Pero si todas estas apps se cayeron, nos demuestra algo muy importante. No seas atascado. El que mucho abarca, poco aprieta. Y la que poco aprieta es la mamá de Sergio. Pero no se vale acaparar las cosas. Esto vale con las morras, con los vicios y con las compañías tecnológicas. No te lleva a nada bueno. No te da chance de atenderlo todo. En algo te vas a descuidar y la vas a cagar. Esto lo aprendió nuestro compadre Mark Zuckerberg. El vato no... Me hubieras preguntado, Mark. Es bien sencillo. Yo cometí ese error. Yo tenía que pensar en mi carrera como comediante. Tenía que estar pensando en Frank Hollywood, en la Diablo Squad, en Playbook, en una imprenta que teníamos, en un restaurant bar. Y luego después empezaron a decirme, ¡ey, estas facturas son fantasmas! Y ¡ey, esta imprenta dio dos veces un pago! Y ¡ey, cerraron el bar! Y no saben lo que pasa cuando no dejo a alguien cuidando el estudio. Dejé el estudio solo y miren lo que pasó. Lo damos en 3, 2, 1. Yo soy el abuelo. Yo entré en ritmo y a ti que te valga verga. Venimos a rapear. No como a tu hermana que la fui a mear. Esa es una reciclada. Me la acabo de avendar hace ahorita, hace rato. Ay, estás bien pendejo. Yo soy el abuelo y vengo a chuparte el ano. Aunque haya sido. Unas para mí, para mí. Un saludo a la Red Bull, esto es lo que se perdieron. Pero en esta semana durante 8 horas no sirvieron las aplicaciones y las aplicaciones de Mark no tenían servicio, parecían segunda caja de Oxxo. La humanidad tuvo que vivir sin WhatsApp, sin Facebook y sin Instagram. También se cayó Oculus, pero eso a nadie le importó porque solo lo tiene la gente a la que los dedos le huelen a chetos. Perdimos Instagram, lo que quiere decir que ya no podías ver fotos de morras súper buenas posando, diciéndole a otras, acéptense, así con sus estrías. Perdimos esa publicidad de una madre que se llama Farchet o Farchet, algo así, que te vende una pinza para ropa que cuesta 20 mil pesos, que bueno, se salvaron varios pendejos. Perdimos la oportunidad de ver por segunda vez videos de TikTok, pero ahora en Instagram, y perdimos Facebook, lo que significa que perdimos la biblioteca más grande de fotos de piolines. Perdimos todos los grupos de compraventa, pobrecitas las nenis que no tuvieron manera de comunicarse con sus clientes, y nuestras tías perdieron su conexión con la sociedad y con la realidad. Con WhatsApp no perdimos nada, porque perdimos, ¿qué perdimos? ¿Las historias de WhatsApp? ¿Las pinches comentarios de tus amigos de la prepa? ¿O las fotos encuerada que te manda Juan el plomero? Tenemos una foto que refleja lo que sería el mundo sin redes sociales, de acuerdo a los mamadores. ¿No tienen la foto? Perfecto, imagínense un mundo sin redes sociales, pues estaría Coria sin recibir la foto que le debieron haber mandado los de la cloaca. Sin embargo, este break o este corte de redes sociales por un momento nos enseñó a valorar lo que realmente vale la pena. YouTube. YouTube es la mamada. Y aquí transmitimos este gran programa que se llama Desde el Cerro de la Silla. Tenemos a Santa Fe Clan. Tendremos 100 cholos dijeron. Tenemos sketches y dinámicas. La grafóloga en vivo. Así que así comenzamos. Desde el Cerro de la Silla. ¡Perras! Y busco
se apagó la llama. Pero sí crees en la vida después de la muerte, ¿o no? Ay, la neta, yo no creo en nada. En nada. Te mueres y se apaga el switch. No, creo en la muerte. En la muerte, sí. ¿Te gusta la muerte, de hecho? No, no traigo la Santa Muerte ni nada. Y respeto a la religión. Tengo muchas amigas que creen en la Santa Muerte, muchos amigos, pero yo traigo mis tatuajes así por mi mamá. Así. Está con nosotros en el estudio Ángel Quesada, Santa Fe Clan, chingada madre. ¿Qué onda, compadre? ¿Por qué no aplaudieron, ojetes? ¿No les da gusto que esté aquí? Y vienen contigo esta bola de culeros. No, pero los traigo bien horneados. ¿Por qué? Pues imagínate. Horneados. ¿Sabes qué es eso? Horneados. Practican cocina juntos. Ah, o sea que vienen bien perfumados. Ah, que se arreglaron para la ocasión. Algo así. ¿Cómo estás, canal? Qué gusto volverte a saludar. La gente te quiere mucho. Estuvieron, sí, mami, digo, sí, pide y pide que volvieras a venir. Y coincidió con que mañana tienes evento aquí en Monterrey. Simón. ¿En dónde te presentas, hermano? Ahí en el pabellón. Pabellón M. Simón. Chingón. Saludos a la raza de Pabellón M, mi segundo hogar. Sí, claro, güey. Ya estás. ¿A qué hora se empieza el cotorreo? Atrás. Sí. No, ya. Peinado a para las 9. A las 9 de la noche. Simón, creo. ¿Y vas a estar tú solo? Sí, ahí viene mi canal Deca y el Tornillo también. ¿Qué chingón? Traigo ahí dos, tres clicas, pero sí, pues voy a cantar mis rolas ahí con la banda. ¿Qué chingón, hermano? ¿Estás presentando nuevo material o lo que ya conocemos? No, sí, voy a cantar una rola nueva que se llama Perro Lobo ahí con Alberto y Roberto, y ahí traigo pues un chingo de cumbias ahí para la banda. Ok. Pero sí traigo cosas nuevas, estoy grabando ahí varias canciones, varias rolas. Ahorita vengo de grabar una rola con la Ronda Bogotá y con el Pato. No seas mamón, Pato Machete. Simón. Saludos, Pato Machete. Y la Ronda Bogotá. Simón. La banda que era de Celso Piña, ¿no? Que Simón. Pato descanse. Simón. Qué chingón. Ah, me asustaste, güey. Oye, y andas desde hace... La última vez que te vimos, ese mismo día se estrenaba esta canción con Lupillo Rivera. Ah, Grandes Ligas. Grandes Ligas. ¿Te cambió la vida? ¿No pasó nada? ¿Qué pasó después de eso? Porque yo conocí a un Ángel Quesada humilde. Ay, ¿eres qué? ¿Qué sí, ha cambiado, güey? Pues nada, perro. ¿No? Nada. Pues nada más que ya no tomo tanto. ¿Cómo crees? Sí, ya ¿te quitaron el alcohol? No. ¿Entonces? Sigo con el medicamento. Ah, bendito Cristo. No, todo bien, pero pues ya andamos más relax, estamos ahí más enfocados y ahí grabando música. Qué chingón, ¿no? Ando ahí haciendo ahorita los estudios de mis carnales ahí para todos estar grabando desde Guadalajara, desde ahí, desde Guanajuato. Aquí también quiero poner unos estudios con varios carnales que quiero apoyar de aquí. Qué chingón. En México también ahí tengo raza y ahí pues sigo ahí echándole ganas. No hay de otra, hermano. Me pierdo ahí de las redes, pero ya saben que ahí andamos firme. Fíjate que a mí me llamó la atención. ¿Te acuerdas tú cuál fue el primer álbum que tú escuchaste así de hip hop que dijiste, esto me gusta? Pues el de Cypress Hill. Cypress Hill. De Yo quiero fumar mota. ¿Qué dijiste? Me llega. Simón. ¿Y eso fue, tenías que, cuántos años? Pues no sé, como 14, 15. Okay. Y ahora, pues 13. Tuviste el gusto de grabar con él. Y sí, con Snoop Dogg, y no mames. Perdóname que insista, güey, yo creo que a ti todavía no te cae el 20, cabrón, de lo que hiciste. No, sí, ya me cayó, perro. Es una joya esa combinación que la armó Lupillo, ¿no? El Lupillo se la rifó ahí, juntó dos, tres escuelas diferentes. Pero pues yo me siento bien chido, bien perrón. Imagínate tener una canción con alguien que tú creciste escuchando y nomás ahora la banda que yo voy al barrio, la banda que creció escuchando ese rap ese tiempo, como que me dicen así como que ¿cómo le hice? Y yo, uh-huh, pues, yo ni sé, les digo pues no sé. ¿Cómo no, que no sabes? No sé, les digo pues aquí andamos. ¿Y ya? Sí, les digo pues aquí andamos echándole ganas, carnal, pero pues qué chido la neta que Lupillo se puso como a querer hacer esa unión y pues qué chido que me tomó en cuenta. Claro. Y ahí grabamos el video en Guanajuato. Okay. Se puso perrón ese día ahí en el estadio, ahí en los túneles. Estuvo. ¿Te tocó cotorrear con el Teatro Juárez?
No, yo no vi a Snoop Dogg, es okay. que yo grabé con o sea, nosotros grabamos el video Alemán, Lupillo y yo. Ok. Y ya las otras tomas las hicieron allá, el Nito, el que nos grabó el video. Okay. Fue el que me hizo mis videos de mis cumbias. ¿A qué edad empezaste tú a componer? ¿Yo? Ajá. No, el güey que está a un lado. Ah, sí, güey. Tenía como 13 años, sí. ¿Te acuerdas cómo se llamaba la primera rola que compusiste? Sí, El Niño. ¿De qué habla esa canción? Del Kiko. ¿El amigo del Chavo? Nada, perro, no mames. No, del Kiko, así se llamaba el Kiko. Un camarada. ¿Cómo se llama el Kiko? Pues Federico, a lo mejor. Un carnalillo de mi barrio. Okay. Vivía ahí cerca de unos carnalillos del Jonathan el Pelón, ahí enfrente. Vivían en una peña. O sea, ni siquiera como que, pues, su cantón no estaba tan chido. ¿Qué es una peña? Perdóname. Una peña, pues, un pedazo de piedra en el cerro. ¡Sas mamón! Sí, hicimos una casa acá de cartón, está perrona. Ok. Pero cuando llueve, pues, se desmadra. No, no hay pedo porque el agua se va para abajo, están en una peña. En una peña. Simón, y ahí vivía el Kiko, el Botas, el Chucky. ¿Qué fue y de se ellos? Murió el Kiko. No me diga. Neta, perro. Y yo tenía como 12 años, 13 años. Y entre todo el barrio, o sea, mi tía vivía ahí al lado de donde vivía el Kiko. No sé por qué vivía mi tía ahí. Pero ahí vivía en otra mi piedra, tía, supongo. No sé. Al ladito de la piedra. Ok, sí. Y ahí ya estaba planito. Ok. Y ya se cuenta que mi tía empezó acá como a hacer el chisme y todo, a decir a la gente, pues, hay que hacerle el velorio al morro, pues, es, como vivían en una peña, pues, nos íbamos a caer en la peña todos en el velorio. Sí, claro. Entonces, mi tía les prestó ahí como su patio y ya entre todos los vecinos empezamos a cooperar y todo, a comprar cosas para el pan, el café y qué todo. Qué chingón. Y hicimos el velorio y les dije, el muerto todavía no llegaba, la caja todavía no llegaba. Dijeron que como en una hora, dos horas. Y les dije, pues ahorita vengo, dejen, voy al estudio. Les dije, voy a grabar una canción. ¿En lo que traían el cuerpo? Ajá. Wow. Y me fui al estudio y me jalé dos, tres cámaras. Y decía, fíjense. Y como yo sentía así eso, a mí se me estaba ocurriendo la canción ahí viendo todo. Y fui ahí y grabé la canción, la escribí, todo ahí, la grabé. Y luego salimos y todavía no llegaba el cuerpo. Pero ya traían una rola y esa vez ni la subí ni nada. La rola ni existe en ningún lado. Pero pues... ¿La cantaste esa noche? No, nada más la grabé. Como para desahogarme. ¿Y ya no la tienes? Sí, por ahí anda. Pues sácala, cabrón, un día. Pues es que nació un perro. Se llama El Niño. El Niño. Deja ver si la traigo aquí, pero no creo. ¿Para qué? A ver si la traes. No, porque... A ver, El Niño... Usted puede participar desde casa en Twitter con el hashtag de... No, ya estoy haciendo tiempo, güey. Yo remo. No, carnal. Ah, perro, ya traes dos. Yo te conocí con uno, hijo de tu pinche madre. Este, güey. Ya, perro, ya se me olvidó lo que iba a hacer. Buscar la canción del niño. Usted puede participar en casa con el hashtag desde el cerro de la silla. Y mientras tanto, nuestro encargado del equipo de investigaciones de desde el cerro de la silla, el señor Brian La Polilla Andrade, preparó una selección especial para esta entrevista con imágenes y con videos de los que queremos que aquí mi querido Ángel nos comente al respecto. ¿Ya acabaste de chatear, güey? No, no la traigo, carnal. No la traemos, pero ¿tenemos la rola nosotros? No seas mamón. ¿Neta? ¿Tenemos la rola nosotros? Tenemos el audio, güey. A ver. Yo también quiero ver. Es que sí está, pero por ahí. La neta ni les voy a decir por dónde. Para que no la encuentren. No, ¿tenemos en serio la rola? Voy a subir unos discos de todas las canciones cuando empecé a cantar. Pues tú ponla, al cabo no nos puede demandar porque no la tiene en ningún lado. ¿Ya la tenemos? Es que Coria, te explico. Coria es el que salió en el video rapeando. El güey, en lugar de preparar el programa, Simón, se pone a hacer esas mamadas en su tiempo libre. Dile que no mames, pítate. Ahí tenemos la canción, a ver. Yeah, el güero MC. Otra más a la libreta. En el micrófono,
2014. No, WR Records. Entonces, ¿esa cuál es? No, esa ya no se llama Pueblo Loco. Rondando en la colonia. Tampoco ha salido ni nada. Ah, bueno, 2014. No, pero yo te estoy hablando del 2012, 2013. Una disculpa. Ahí te la mando por el WhatsApp. Conste. A ver si es cierto, güey. Bueno, vamos a la primera imagen. Nada más esperemos que la imagen sea de él, ¿verdad? No. No, sí es él, güey. Ah, sí, güey. ¿Qué pedo ahí? ¿Qué estoy viendo? Mira, traigo la camisa de cuando jugaba en la estación. Que sí, traíamos un equipo de pura familia. Qué chingón. ¿De fútbol? Familia del barrio, había viejitos, señoras, muchachas, niños, señores. Y como que solamente los niños podían meter gol, los niños y las mujeres. Ok, ¿los hombres qué? Estaba chido. No, los hombres eran defensa, nomás nos daban los pases. Ok. Y se ponía chido el torneo y una vez nos dimos un tiro. Bien. Ahí en la red. Contra otra familia. Imagínate, doñas contra doñas, morros contra morros. Ah, pinche tiro. Otro pedo, ya ni me acordaba. No, pues nosotros. El público. No, el árbitro se fue. Un saludo a todos los árbitros que son culos y no se quedan a los tiros. Siguiente imagen, señor Andrade. Güero MC. Hace rato lo dijiste, pero ¿por qué Güero MC? Pues así me dicen el güero, pero MC porque pues maestro de ceremonia. Y yo decía, pues yo soy rapero. Y ya después yo me aventé un evento y yo les decía a todos, no, y sigue él. Y, o sea, yo era el como el animador. Uh-huh. Dije, ah, pues ya soy MC. Y desde ahí dije, pues Güero MC. Y ese fue el primer micrófono que me prestó el Cico para grabar. Y después fue cuando mi jefe me compró uno chido. Uno que ya era USB, ¿no? Me contaste. Simón. ¿Te acuerdas qué marca era? JB algo. ¿JBL? JBS o sí, no, JB. Ese es un grupo, ¿no? Los de chinga de perro bailarín. Ah, no, ese es JLB, perdóneme. JB, sí. Algo así. Costó como 1,000 y algo. Pero era el chido. Simón, imagínate. Fíjate, ahí te va. La gente tiene muchas preguntas y tenemos algunas aquí. Pero usted, amigo, amiga, helicóptero Apache en casa, puede participar desde Twitter con el hashtag desde el cero de la silla. Haga sus preguntas y aquí vamos a estar leyendo algunas. ¿Qué le quieren preguntar, Ángel? Porque la gente te quiere mucho, cabrón. Fíjate, en tus inicios, eras el Güero MC. Y luego, a los 15 años, firmaste con Alzada Records. No, a los 16. A los 16 años. Sí, bueno. Perfecto. Bueno, me fallé por un año, güey. Pero ya no estás con ellos. No. ¿Desde hace cuánto que no estás con ellos? No me acuerdo, pues 16, 17, 18, 19, como 19, 20, 21, como hace un año, dos años. Ok. No, como un año. O sea, pero hace pandemia. Dos años se acabó el contrato, nada más que yo pues ahí seguía. ¿Seguiste de compa? Simón. Hace dos años se acabó el contrato, algo así. Ok. ¿Y seguiste todavía un ratito más? Simón, porque hace un año pues yo ya empecé a hacer mi disquera y todo mi rollo. Ya tienes la tuya. Simón. ¿Cómo se llama la disquera? 473. 473. Simón, iba a traerlos, nada más que se quedaron los perros, los dejó el avión porque son menores de edad y no pudieron pasar y que no sé qué rollo. Y ¿por ser menores de edad no los dejaron volar? Simón, nada más salvé el acordeón. Bien hecho. La la guacharaca se quedó allá, no la dejaron ahorita pasar. Ahorita conseguimos una guacharaca, güey. Sí, va. El cholo. Sí, cholo. ¿Sí tenemos guacharaca? Sí. Ahorita conseguimos un nato, sí, tranquilo. Ahorita ponemos sal, un bote de cloro o azúcar en una botella. O piedritas. Ya llegó la guacharaca. Ahorita te tenemos. Tú tranquilo, ahorita te tenemos una guacharaca. Siguiente imagen, señor Andrade. No manches. Tenemos un chingo, güey. Ay, desde lo que te estoy diciendo. Ese es el equipo de la familia. Simón, perro. Ah, no, cierto. Ese es el papá del Gori, del que traía el equipo de la familia. Pero en ese entonces andábamos jugando en un equipo de puros morros. ¿Tú de qué jugabas? No, yo me metía los goles. Delantero y de ¿te todo. Gustaba la delantera? Es que delantero, del medio, defensa, hasta de portero una vez me puse, creo. Ok, pero principalmente delantero. Simón, yo metí los goles. Siguiente foto, señor Andrade. Es que ese es de la... Ve nada más, Diosito santo. Mira, es el Checo. ¿Cuál es el Checo, perdón? El de acá. El de arriba a la izquierda. Simón. ¿Y luego el de rojo? Es el hijo del pelón. Ok. Creo que todos, ¿no? El Víctor. El Víctor, el Poncho y yo. ¿Y la seña que están haciendo tú y el niño de rojo?
Ah, eso significa, si lo juntas así, ¿no? Es la S y la F al revés. Ok, ¿y el niño que está arriba y a la derecha? Ya está haciendo la F. O sea, si juntas mis dos manos así, es una S. Santa Fe. Simón. Del barrio de Santa Fe. Simón. Ok. Y el morrillo pues no sabía ni qué estaba haciendo, pero también estaba... Pues puso un 3, güey. O sea, es el hijo del pelón. Te digo. Oye, nos has dicho a mí y a muchos que a ti te gusta, obviamente, te gusta el hip hop, te gusta el reggae, te gusta mucho la cumbia, te gustan las rolas de Chalino, te gusta la banda, pero ¿hay algún género? Tiene que haber una rola, algún gusto culposo, una canción a lo mejor popera, ¿escuchas pop? Pues, ¿cuáles son las de pop? Sí, sí escucha. Acá fresonas. ¿Escuchas rolas fresonas? Sí, las de Maná. Maná, sí, es fresa. ¿Sí o qué? ¿Cuál te gusta de Maná? La de... ¿Cómo se llama? Una cantina, algo así de que... Clavado en un bar. Esa. Clavado en un bar. Esa, clavado en un bar. Ay, salió luego la groupie de Maná. No, sí escucho dos, tres. Ok, sí escuchas pop. Sí, no hay ninguna que te dé vergüenza. Te voy a dar un ejemplo por decirte. A mí me da mucha vergüenza, pero tengo que aceptar que de repente escucho la apertura de 1812 de Tchaikovsky. Sí lo hago a veces, ¿no? Todos tenemos una rola que nos da vergüenza, ¿no? Bueno. Dígame, señor Andrade. ¿Escuchaste bien? Creo que no quiero quedar mal, ¿vale? A ver, que dice Brian que escuches esto, por favor. Mamá le obsequió. A ver, vamos a escuchar. Nunca lo vamos a olvidar. Cuando un compa se nos va en la mente, lo vamos a esa llevar. La cuando un compa se pero nos va, no queda más que llorar. Yo recuerdo todos esos días que conmigo andaba. Él ya no se... 2000. ¿Y de qué crees que se murió? Para no hacer la tan larga. Me da miedo preguntar, güey. ¿Se cayó de afuera de su casa? No, el Botas es el que se cayó. Se aventaba de las escaleras. Le gustaba acá como rodar. Fuck it, vamos a eso. El Botas, en paz descanse. Simón, el carnal. ¿Le gustaba aventarse de las escaleras? Es que tomaba puro alcohol así, de la tapita roja. ¿Del para curar heridas? Simón. Pues él las tenía y por dentro. Y el Kiko era bien mona. Él se aventaba sus monas así, ¿era? ¿El Kiko? Ay, por descanse. Ahí. Un día lo hallaron, yo creo que se la tomó, no sé qué pasó, pero por ahí lo hallaron ahí, pues tiradillo, moneando. Siempre lo veían ahí sentadillo con su mona. Y esa rola, por eso fui en corto y le escribí esa rola. Y ya la encontraron. Sí, tus, señor Andrade. Tus compas. Es el Sherlock Holmes de las entrevistas, así le llaman. También dicen la polilla, ¿no? Pero, pero hablemos del Botas. Kiko y Chucky. Ah, son tres personas ya. Son sus hermanos y los tres están muertos. ¿Cómo crees? El Chucky, ¿dónde está? ¿También? ¿Quién? El Chucky. Están muertos, carnal. ¿Cómo crees? Pobrecita la mamá, güey. Ahí mi jefa es su amiga. ¿La mamá todavía vive? Sí, pues sí. ¿Y el papá? Se cayó, perro, ¿cómo? Y se murió. Pues, ¿qué? ¿Qué? A ver. No, se rían. En paz, no, no, no. Estos ojetes se rieron. Estos ojetes se rieron. Yo no. A ver, empecemos por el papá. ¿Cómo se llama? Se cayó del auditorio, de la barda de enfrente de mi casa. ¿Cómo? También era borracho y se fue para atrás y se murió, perro. Ok, y su hijo el Botas. Él era también bien borracho. Ajá, y se aventaba de los callejones y decía poemas el vato. ¿Mientras iba cayendo? No, ah. O sea, cuando lo veías. Dije, qué versátil, ¿no? O sea... No, tú lo veías ahí en el barrio y le decías, ¿qué, Botas, cómo andas? Chido. Traía tatuado aquí un arbolito de Navidad en la frente. Ok. O una santa muerte, no sé qué es lo que trae. Yo también las confundo seguido. Algo traía en la frente, o feliz Navidad, algo bien chistoso. Ok. Creo que feliz Navidad, ¿no? Que sí, creo que en su frente decía feliz Navidad del Botas. Y era una y bota navideña, ¿no? Sí, ese vato le decía, aviéntate un poema y acá te tiraba, oh, linda chuparrosita, tú que eres tan bonita y tan bella. Y así te decía dos, tres rimas según él. Ok. Traía el flow desde sí, ahí. Sí, traía buen flow. Yo creo que desde ahí empezó el flow en la santa. ¿Pero un día se cayó de qué? De las escaleras. O no sé, ¿dónde quedó? ¿Qué? ¿Es que se dio cuello? O no sé.
El Botas era borracho. Ajá. También se murió. Y el Kiko y el Chucky. ¿El Chucky de qué murió? El Chucky como que desapareció del barrio, va. Como que, no sé, a lo mejor se lo robaron. A lo mejor. A lo mejor. Neta. A lo mejor se lo robaron, pobrecito. ¿Y tenían más hermanos? Su carnalilla. Allá y anda. Ella vive. Ajá. Bendito Cristo. Sí, sí. ¿Por qué apuntaste hacia arriba? Pues allá está Cristo. Ah, ok. Entonces, nada más le sobrevive la hermana. Y... la mamá y la hija. O sea, que... qué peligroso ser hombre en esa familia, ¿no? Qué chingón. Cuéntame otra de esas, güey, por favor. A la mierda la entrevista, güey. Cuéntame más amigos, güey. ¿De quién? De el que quieras, güey. Pues está la Guille. La Guille. La Guille vive enfrente de ellos. Ok. Al lado. Enfrente al lado. Ajá. ¿Y ella qué? Pues está acá. Media llenita. Okay. Pero es bien chida con todo el barrio. La Guillermina. Simón. Ay, siempre tira ahí puro cotorreo y carrilla. Es chida la Guille. Simón. Ok. ¿Quiénes eran tus mejores amigos ahí en el barrio? El Cris y el Ubis. ¿Ubis? Y el Víctor. ¿Por qué le dicen Ubis? Porque se llama Ubaldo. Ok. Y como está chiquito. Ok. Bien, bien. El Zico, el Ratón. El Zico, pues sí, hemos oído hablar de él, ¿no? El Laios, el Omar, el Saulo. Ok. Pues ahí, pues los carnales de ahí, el Chapa, el hermano del Cris, Charlie, el primo del Víctor. Eran como los primerillos ahí que nos juntábamos, el Arturillo, el Leo. ¿Y tú eras como que el líder de ese grupo o tenían otro? No, es que allá había más grandes. Ok. Yo tenía el estudio en mi casa y el Ratón también tenía su estudio y el Ratón grababa con el Zico. Ellos andaban ahí cotorreando con el Omar, con el Saulo, con Layos, con toda la clica ahí de las canchas. Y pues yo me juntaba abajo con mi banda ahí grabando en mi callejón. Bueno, al lado de mi callejón. Uh-huh. Pero pues sí, como que yo a veces... controlaba, pero abajo, porque ahí en las canchas, pues ahí ya son gente más grande. Ok. Ya a veces subíamos y todo, y ya, pues yo me encargaba de que abajo, pues no apiedráramos a nadie. ¿Qué tal una bebida, carnal? Ah, pero ¿eres quién? Es carajillo. No, mira, si eres muy barrio, quiero que abras esta caguama. Ah, sin, cabrón. Sin encendedor, ni destapa de estés. Ajá. Ni destapa corchos. Destapacorchos. A ver si eres bien barrio. Pero sin encendedor. Sin encendedor. Ni destapacorchos. Ni destapador. Ni nada. Ay, cabrón. ¿Con esto? Pues no es encendedor. Pues no. Ay, perra. Está. Le tomo, di. Mira, y de cascada, para no contaminar. No, ahí en el barrio eran puras de estas. Voy a creer. Y me tuve que ir. ¿Por qué, hombre? Cuando firmé ahí con el Sado. ¿A dónde te llevaron a Guadalajara? Sí, bueno. Yo salía y era ahí una ave sin rumbo. Pero ya después ahí me fui a vivir a Guadalajara. Y mi mamá me dijo que estaba loco. ¿Por qué? Pues que cómo me voy para allá. Y dijo, ¿qué vas a comer? O ¿cómo vas a vivir, no? Le dije, pues a ver cómo le hago. ¿Tienes más hermanos? Sí, ella. Ok. Mi hermana y mi otra hermana. ¿Nada más dos hermanas? Sí, mon. ¿Más grandes que tú las dos o más chicas? No, más grandes las dos. Ah, pues no sé. Una vez me tumbaron un diente. ¿Cómo crees? ¿Quién te lo tumbó? Ella, yo creo. Yo creo. Porque era la más chiquilla, pues era la más loca. Y la otra ya estaba más grande, ya estaba más consciente, pero me chingaron un diente y no me creció. ¿Cómo se llama la más grande? Me quedé chimuelo. ¿Cómo crees? ¿Hasta qué? ¿Los 5 o 6 años, va? Me tuvieron que llevar al ISSSTE. ¿Para que te...? Para rascarme con una navaja y me empezara a crecer, porque no me salió. ¿Y cómo te lo tumbaron? Me tumbaron como en una cama. Y me pegaron en el... En el mueble, en la pata de la cama. Así son las hermanas mayores. Yo también tengo una y son bien ojetes, güey. O sea, sí. Pero no te apures, no te apures. Tenemos otra imagen, señor Andrade. Mira nada más. No, y ahí está toda la banda.
Y uno que se acompleja y mira a mi compadre de arriba ese a la izquierda. Ese día grabamos un video, el primer video que grabé. ¿El primerito? ¿Cuál fue? El primer video ahí en el barrio. ¿Pero de qué canción, perdóname? Se llama Días Grises. Días Grises. Y una pregunta muy en serio, güey. ¿Por qué si el que estaba tomando la foto estaba hacia la izquierda, usaron el güey de la derecha? Es lo que yo digo. Que nada más el de rojo, güey. Es el único que volteó la cámara. A todos los demás les valió madre, güey. No, pues estábamos nosotros viendo la cámara original. Nos pasaron la copia. A ver, ¿qué me diste, perrillo? Es carajillo. Yo estoy tomando uno igual, mira. Sabe rico, sabe dulce. ¿Qué es? Se llama carajillo. Es, ¿este es carajillo original o es el pirata? No, original. ¿El original? ¿Es el original o el copia? Sí, es que... No, pero es el guayabo. Ah, es, nuestros amigos del guayabo, que son los que trajeron la cena, y hacen este carajillo, que es este café expreso. El café así concentrado. ¿Con qué más, perdón, Brian? Licor de hierbas. Y hielo, nada más. Ah, está chido. Pero le echamos ahí magia para ti. ¿Sí o qué? No, está perrón, salud. Salute. No, gracias por invitarme, carnal. No, carnal, el cotorreo. Wey, yo te lo dije en Guadalajara, tienes que volver. Pensaste que no iba a venir, va. Porque no, sí sé de qué se iban a venir, güey. ¿Sí? Dije, este güey mañana tiene concierto, tiene que estar aquí a huevo. Y mañana yo te voy a estar esperando. Sí voy a ir, güey. ¿Sí? Sí voy a ir. Nomás déjale, pido permiso a mi vieja, güey. Sí voy. Oye, a ver, tienes un proyecto ahí en tu tierra, que es una barbería para darle chamba a la raza. ¿Cómo va ese proyecto de la barbería, la tienda de ropa, el estudio de grabación? ¿Sí está jalando la banda? ¿Sí están levantándose con eso? No, sí, no, perro, no, nomás barbería. También va a ser, estudios de grabación. Mira, mi jefa me ha mandado fotos ahí de que andan ahí componiendo y todo y viendo que qué color quiero de piso y que todo acá. Pero mira, ahí anda la banda chambeando. Qué chingón, ya están construyendo. Simón, ahí anda el Víctor y mi jefe y toda la banda ahí, el Psycho. Andan ahí componiendo porque vamos a hacer estudios de tatuaje, estudios de grabación, una tienda de ropa. Ahí van a hacer tatuajes también. Les voy a enseñar a los morros cómo mover el dinero, cómo hacer la finanza, cómo se mueve la música. Bien hecho. Pues sí, la industria de la música, cómo registren sus cosas, cómo hagan las cosas con los impuestos. Y ahí no sé, tengo muchas ideas de enseñarle a los morros muchas cosas que no les gusta ir a la escuela, entonces yo les voy a enseñar otra cosa. Que aprendan la de veras, ¿no? Simón. Bien hecho, hermano. Mis respetos. Qué cabrón que estás haciendo eso por la raza. Fíjate que la gente en Twitter está preguntando, usted puede participar con el hashtag desde el Cerro de la Silla. Dice el Pichar, queremos que se vuelvan a juntar Santa Fe Clan con Cristian Mesa. Te tengo una sorpresa más al rato. Melissa Salinas, gracias por llevar al más querido Ángel Quesada, siempre tan espontáneo y único. Qué ganas de que Santa Fe Clan me ponga un apodo, dice Ainara. Ainara. Ainara se llama. ¿Estará negra o blanca? Mira, de foto tiene a una de las chicas superpoderosas. Yo creo que es negra. Ok. La negra. Ainara, a partir de hoy te llamas La Negra. Es más, les voy a pasar el Twitter. @ AILATINAHNARAV, Ainara V. Felicidades, ahora eres La Negra y te bautizó Santa Fe Clan. Fernanda, que el güero se tire un rap con los apodos de sus compas. Son un chingo, pero ahorita vemos. No se apuren. Siguiente imagen, señor Andrade. Es video. Es video. Ah, qué chingón. ¿Traen videos, Di? Todo, güey. Ah, es mi jefa. Tu señora madre. Qué chingón. ¿Cómo se llama ella, perdón? Susana. Susana. Distancia. No está bien capeado, güey. ¿Quién es ella la que se atravesó hoy el video? Es mi tía. Le valió madre a tu tía el video. Una güey. Brava. Mi tía Elsa. Querida madre, soy su hijo del que cuido ese tiempo. Soy sus lágrimas caídas en el suelo. Soy su rostro cansado y envejeciendo. Quiero gritarle que la amo a este viento. Y perdone si...
si he fallado, lo siento. Gracias por querer tanto a mi viejo. Por luchar porque tengamos alimento. Mi llanto formó un te quiero. Fue la primera mujer que yo conocí. Fue la primera persona que luchó por mí. Fue la mujer preciosa que lloró por mí. Fue la que me enseñó a caminar y seguir. Gracias por quererme. Gracias por estar aquí. Me das tus consejos, me conoces más que nadie. Tener una madre como usted me hace ser grande. Por favor, Diosito, no vayas a alejarme de mi amiga, de mi vieja, de mi esposa, ya es mi madre. Por favor, dime cómo le puedo hacer. Dame una receta para volver al ayer. Madre mía, perdón el día que fallé. No me dejes nunca, siempre cuídame. Hoy tu sonrisa ya no es igual. Tus ojitos no los vayas a cerrar. Siempre quiero escuchar, aunque estés cansada por tanto luchar. Fuiste esa madre que cuidó de mi infancia, la que cuidó de mí y también de mis hermanas. Qué linda está la mañana, soy el piso mojado de tus lágrimas. Hija, su pinche madre, vas a hacer llorar, cabrón. Qué buena rola. La raza exige que saques versión remasterizada, pero te digo algo, esa versión es perfecta porque pues salía ahí tu mamá y tu tía cagándola. Pero... el J. Pérez, por favor, que Santa Fe venga a Chicago, que me mande un saludo y que me ponga un apodo. Soy de Michoacán, acá, en tierra extranjera. Todos los días estás quedando un apodo. ¿No fueron al kinder o qué? No fueron al kinder. Mánchate con uno, Franco. Sí, carnal. Estás en tu casa, güey. Nada más di y pides y se chingó. La otra vez me hicieron un chingo de memes, ¿verdad? Porque te dije, oye, Franco, cuéntame un chiste. Y ya, Franco. ¿Pero por qué, güey? O sea, pues por pediche. ¿Por qué? Oye, Frank, yo no me quería ver así. Pero no, hombre, no hay pedo, güey. Sí, oye, cuéntame un chiste. Ya te dije los oye, que quieras, güey. Y me das un cigarro y la banda hizo dos, tres TikToks. Aquí van a estar. La gente es bien pinche cagapalos, güey. La gente está vuelta loca. De hecho, hay 50,000 personas ahorita en el en vivo. ¿Neta, me lo juras? ¿Has visto ese morrillo? ¿En serio, neta, me lo juras? Búsquenlo. Ay, producción. Tienes una ley de vida que a mí me gusta mucho. No se olviden de su gente para nunca caer. Y si algo te ha caracterizado, carnal, todo mundo el que te conoce dice lo mismo. No, el Ángel es bien humilde, es bien tranquilo. ¿Tú en algún momento sientes que se te ha subido, que te ha pegado la fama? Porque eres muy famoso, cabrón. No, perro, no me ha pasado nada. Nada más me cuido más. ¿Cómo? Es lo único que ha pasado. No sé, pues ando más trucha. Y si desde antes no decía dónde estoy ni a dónde voy, pues ahora menos. Bien hecho. Nada más así, como que ando más trucha porque, pues, mucha gente... Te voy a decir algo. En Guadalajara, que te presenté el Cris, andaban subiendo historias. Andamos en no sé dónde. Y yo, no digan dónde están, cabrones. No, pues a veces uno anda con dos, tres whiskies, dos, tres chelas y pues ya te vale verga. Y dices dónde andas, pero siempre trato así, pues, de cuidarme más bien, pues, eso es lo único. Cuando voy al barrio, por ejemplo, no subo fotos, no subo historias, me la paso ahí con mis jefes y todo. No, no debo nada, ni temo de nada, pero nada más como que, pues, uno no sabe. A veces la gente, pues, todos quieren foto y yo sí les doy foto, autógrafos a todos, pero, pues, tú no sabes qué tal que un día por la espalda, pues, alguien... Te da IVA y uno ni en cuenta, uh-huh. Y mi gente ni en cuenta. Y más bien es eso, como que Simón, y ahí cuando voy al barrio los organizo y una fila, y ahí tengo dos, tres ojos, aparte de los míos. A huevo. Pero pues más bien eso, nada más me cuido más, pero pues todo sigue igual. A lo mejor a veces ando estresado, a veces ando preocupado por cosas, pero cuando se trata de hacer lo que soy,
sigo igual, no sé, no me cambia nada. Ni el dinero, ni la fama, ni nada. ¿Cómo le haces, güey? No, digo, pues, yo tampoco he cambiado, pero yo siempre sigo mamón. Pero hay gente que sí eran a toda madre y luego se hacen famosos y ya no cotorrean. A ti te vemos que sigues yendo con tu barrio, con tu pues gente. Es que pues sigo teniendo mi barrio, o sea, mi barrio nunca se me va a quitar. Entonces eso es lo que nunca me deja como distraerme, porque si no tuviera mi barrio o no tuviera un lugar a donde llegar, a lo mejor ahorita estoy aquí en Monterrey, pero luego les digo a mis jefes, vamos a la playa, vamos a Cancún, vamos a acá, no sé, pero yo siempre les digo, voy para el barrio, o sea, siempre como que vuelvo y entonces siempre vuelvo y me recuerda a mis vecinos, mi gente, entonces pues nunca se me olvida de dónde soy porque cada rato voy. ¿En qué se gasta su dinero, Ángel Quesada, ahora? ¿Yo? En mota. Son como motos, pero para mujer, entonces te gustan. Sí, motos, mujeres. Ok, sí. En de esas, pues en comer chido, en okay. Que no le falte nada a mi jefa, en pagarle a todos mis carnales para el show que traigo, en hacer mi disquera, en grabar videos, en apoyar a la gente, en ayudar a dos, tres bandas y que anda valiendo verga y ahí pues a ver cómo, pero vente a ver en qué trabajas acá conmigo y ahí pues así en pagarle a la gente allá en el barrio, en mi carnala, en mi otra carnala que controlan una cosa, la otra cosa y así pues como en toda la clica yo estoy invirtiendo en artistas que no conoce nadie pero algún día los van a conocer y pues en mi equipo y en andar chido, pues me gusta un chingo comprar tenis blancos. Ok. ¿Y le compraste una casa a tu mamá, güey? Ah, sí, le compré una casa a mi jefa y... Qué chingo. Y ahora estoy haciendo ahí los estudios de Guanajuato y ahora quiero hacer estudios aquí en Monterrey con carnales que tengo de aquí. Quiero hacer estudios allá en México también, ahí con la Marce y toda la clica de allá. Y pues ahí traigo un chingo de ideas. La Marcela, estoy saludando. Sí, bueno, pues ahí como que pues en eso me gasto mi feria, en querer como crecer mi disquera. Pero no tanto una disquera, más bien es como una escuela, porque yo nomás les enseño. Y si un día quieren volar por aparte, pues que vuelen. Pero pues ya se fueron entrenados y ya supieron bien cómo hecho, se hermano. Tienen que portar. ¿Me permites un consejo que no me pediste? Sí, mon. Está muy chido que ayudes a tu barrio. Está muy chido que ayudes a los compas, pero clava algo tuyo, ¿eh? O sea, guarda... Porque sí, ¿verdad? Sí, porque nadie sabe. Sí, sí. No, pero como quiera yo nunca dejo de hacer lo mío, lo de Santa Fe Clan. O sea, aparte de que hago todo lo que hago, yo tengo un chingo de canciones y siempre como que... O sea, yo soy Ángel, pero Santa Fe Clan como que es otro y siempre como que trabajo para Santa Fe Clan. Y primero trabajo para Santa Fe Clan y a veces como soy tan bueno, a veces me fijo primero en otras personas, pero como quiera Santa Fe Clan, ahí está. Ángel... Está medio abandonado, pero Santa Fe Clan ahí está. Qué bueno. No, pero preocúpate por Ángel también. Porque sí, es el... Te voy a decir algo. La gente que te sigue admira a Santa Fe Clan. Pero aman a Ángel Quesada, güey. La gente te ama, cabrón. Yo veo los comentarios que ponen cada que subes alguna historia, cada que subes una publicación. Cuando hicimos el Tirando Bola, cuando estuviste aquí la vez pasada desde el cerro, los comentarios siempre son súper chidos, de buena vibra contigo. Siempre son de, ah, no mames, Ángel es a toda madre, Ángel es bien humilde. Y créeme que la gente te quiere un chingo, pero demasiado. Y me incluyo, güey. Somos muchos los que te tenemos un cariño bárbaro. Fíjate, desde Santiago de Chile, Francisco Riquelme, que vengan de gira, por favor. Y les traigo aquí unos gallos. Ok. Talento, barrio y humildad, mis respetos. Fui para allá, para Chile y nos tomamos una... ¿Cómo es? Un terremoto. Ah, son bien peligrosos ahí en Chile, güey. No, me tomé un terremoto y pinche cabeza me dio vueltas. Por eso se llama terremoto. Me tomé un terremoto y una piscola. Ok. ¿Un refresco de pisco? Como un whisky con Pepsi. Un whisky con Pepsi. ¿Qué? ¿Qué? Sí, sí. Piscola. Sí, algo así. Es que el pisco es ay, una bebida ya. Ay, me duro. Sí, sí. Pero mareó machín. Me daba vueltas todo. Mi representante, señor Brian Andrade, también lo probó. Y andaba peleándose en un restaurante y le quitaron el no, pasaporte. No, yo fui a la feria de los terremotos. ¿Cómo así? Como que había... Era una feria, pero en todos lados vendían terremotos. Ah. No sé cómo se llama. Eran tiempos de fiestas allá.
Pero de rato voy otra vez. Chingo. Tenemos otra imagen, señor Andrade. Tenemos otra imagen. Venga. Ah, chinga. Ese es un mural que te hicieron allá en tu tierra. Ah, es donde te enseño que andan ahí remodelando y sí, todo. Sí, sí, sí. Pero van a tumbar esa pared, ¿no? Ahorita todavía se ve mi foto, pero ya está tumbado lo de la derecha y lo de la izquierda. Pero sí, lo vamos a volver a hacer perrón, pero andamos ahí remodelando todo. Qué chinga. Siguiente imagen, señor Andrade, si es tan amable. Señor Andrade. ¿Qué estamos viendo ahí, hermano? Ah, ese es el estudio donde ahí empecé a grabar. Bueno, no, fue el que empecé, pero fue cuando mi papá le puso un polín allá a la derecha y luego le clavamos una tabla y le pusimos un vidrio y luego para allá a la derecha pusimos otra puertita y puros cartones de huevos adentro. Pero ahí ya fue como cuando mi estudio ya tenía más calidad y ahí está el micro. Era. De primero ahí nada más puse una cortina y todo y después tenía el estudio en la azotea. Porque andaban construyendo y ahí me las arreglé ahí arriba. Y ya después mi jefe me hizo este estudio en mi cuarto. Ahí me ayudó y ahí fue donde grabamos las primeras rolas. Qué chingón. 2014, 2015, todo eso lo grabé ahí. ¿Y conservas ese equipo todavía? Nah, perro, esa compu se me quemó allá en Guadalajara, en una casa que me quemaron. ¿Sí te contó el remix, no? Sí, me contó el remix. Ese güey también sabe qué onda. Esa compu me la quemaron. Siguiente foto, señor Andrade. Ah, tenemos video, a ver. A diario le ve cotorreo, cotorreo. Si me trabo es porque fume de ese leño. A mí me cuida San Juditas y la suerte. Porque en la calle nadie sabe lo que te esperé. Carnal, sabes, puro frente. Me rifo con los dementes. Con todos los locos del barrio, de los que fuman de la verde. Piedra, mona, mota, de lo que aquí más pendeja. Lo que pendeja, total, aquí mi pinche cabeza. Nada más que ahora ya traigo más flow. A huevo. De hecho, fíjate, te preparamos una lista de palabras. ¿Sí o qué? Ratón, Guanajuato, barrio, marihuana, alzada, escamilla, cerro de la silla, güero MC, Deiser, acordeón, familia virgen, Jera, Santa Fe, tornillo, tatuajes, gente, micrófono, pelotero, mural internacional, colonia, el Zico y Ángel. Aquí las tengo para que tú las puedas ver. Porque dijimos, estaría chido. Ah, mira, aquí la gente puede ver las palabras. Para ver, porque tú también improvisas, tú también de repente te dejas fluir dos, para hacer rolas, ¿no? ¿Te avientas una? Sí, carnal. A ver si es cierto, se va a aventar ahí. Rola. ¿Y ahí también te vas a echar unas rimas? En exclusiva. Acá con el Franco, que no fue al kinder. Echa el beat, por favor, señor Rodolfo Base. ¿En orden o qué? Como tú la quieras tirar. A ver, súbele a la pista. No, era, aquí vamos, acuerdo. Aquí capeamos. No, yo, en el callejón, prendiendo el blon. Un saludo para el ratón, siempre haciendo por el barrio puro hip hop, Guanajuato. Yo soy el mismo vato, siempre traigo mi guato. Aquí en el barrio traigo mi rosario, le pido a la virgen que me cuide en el vecindario. La marihuana nunca me falta, siempre voy pa' de la nada, me para alzada. Gracias por lo que hicieron el Escamilla, que está maldiciendo y diciendo que estoy tomando y bebiendo en el cerro de la silla, escupiendo veneno. Soy el güero MC del gueto, del guero. Un saludo para el Deiser, la Flow Center, sabes, puro para el frente. Si yo te toco el pinche acordeón, te hago bailar un pinche cumbión. Traigo a mi familia y a mi bandón y a mi virgen que me protege. Hoy quien soy, el Jera, mi carnal. Pa' que guache como aquí sigo ponchando en la canal. Desde Santa Fe para todo el mundo. Pa' que guaches como escupo el tornillo que se quedó. No viajó, lo dejó el avión. Tengo los pinches tatuajes porque somos de la calle, gente malandra. Pa' que guaches toda la cuadra, bien intoxicada, bien marihuana, toda mi raza, bien malandra, maníaca, en el micrófono tirando flow. El pelotero, saben quién soy. Saludo pa' Alemán y Snoop Dogg, pa' toda la clica que la tiró en el mural. Aquí seguimos en la capital, tirando rap, tirando freestyle.
internacional, por todo el clan, por la colonia de Santa Fe, carnal, para el Zico y para el Ratón, los que me enseñaron a hacer hip hop, allá en el barrio, por el callejón, bailando break, cantando rap, cabrón, yo soy el Ángel y no me cortan las alas, aquí yo sigo en las buenas y en las balas. ¡Ahí está, perros! Fíjate, tenemos muchas cosas que hacer, pero antes de pasar a lo siguiente, te quiero presentar a una querida amiga de nosotros en el programa. Ella es una grafóloga, es una persona que con ver cómo escribes te puede dar unos datos acerca de tu personalidad. Mira, pásame la foto. La invitamos de la que para que estuviera aquí en el estudio. ¿Podemos, Chucho, mover tantito el acordeón? Si quieres, pásamelo, carnal. Échamelo de este lado. A ver, para que toque la banda, los amigos imaginarios, mientras entra nuestra invitada. Que toque la banda, venga. Ahí estamos, te presento, aquí está, poniendo un aplauso fuerte, chingada madre, la licenciada Marifer Centeno, que le pedimos que analizara la letra, la firma de unas compañeras aquí en el estudio, y vamos a analizar también las imágenes, porque también haces trabajo de lenguaje corporal. Ajá. Bueno, entonces, ¿podemos poner la primera firma, señora Andrade? Le pedimos a las chicas aquí de las escamillitas que nos dieran... Ah, las tenemos en... ¿No tenemos la foto para que la gente la vea? Sí, va. A ver, ¿cuál tenemos? Tenemos la de Ángel ya en foto, pero yo quería primero las otras y que la de Ángel fuera la última. ¿Te vale, madre? Ok, bueno, mira, pásale el papel, por favor. Acá, licenciada, mire, con el señor Chucho. Acá está la cámara, mire. Tenemos la primera... Yo tengo la de... Nada más la de... Ah, perfecto, esa, que sea la última, ¿verdad? Okay. Fíjate bien. A ver, ¿cuál va a ser primero? Nada más dígame, a ver, ¿cuál es? Esa que dice Rubestel Flores, a ver qué puede decir. Rubestel Flores, ok, aclaro que no los conozco, así que no hay sesgo de confirmación. Rubestel, de carácter fuerte, concreto. Ah, el micrófono, licenciada, perdón. Ay, perdón, okay, el ¿me de Rubestel bien? Flores, ahí estamos, ahí Rubestel lo escuchamos. Flores, aclaro que no los conozco, así que no hay sesgo de confirmación en ningún tipo. Es concreto, es práctico, es enfocado, es desconfiado, cree en el karma, termina lo que empieza, no le gusta dejar las cosas a medias, es definitivo, cuando te da todo, cuando dice basta, es basta, le gusta que le hables de frente y claro, no soporta la incertidumbre, es independiente, tiene carácter fuerte, es sarcástico, es protector, se pone un caparazón de soy muy fuerte, no pasa nada, está acostumbrado a ganar, no sabe perder, le gusta que se haga su voluntad, es terquísimo, es estresado y es intuitivo, o sea, desde que alguien llega sabe quién es y cómo debe tratarlo y marca límites desde un principio. Y le encanta la riata al final, decía... ¡Rubestel Flores, sí! Sí, es bien caliente, o sea, si lo ven. Y además es un cuate que pues es... Dicho sea de paso, como te lo dije a ti en un programa, son tentones. Yo no, gracias a Dios no. No, sí te gusta agarrar, yo vi tu letra. Bueno, sí, tengo, o sea, si tienes el sentido del tacto contrato muy desarrollado. Sí, no, mi vieja te puede dar fe y legalidad que soy mano larga a morir, güey, sí. Pero trajimos unas imágenes que nos mandó aquí la compañera para que vean ustedes. ¿Qué nos puedes decir al ver la primera imagen, señora Andrade, si es tan amable? Ahí estamos viendo a Brad Pitt y a Jennifer Aniston. Sí, es que he estado haciendo estudios del lenguaje corporal con historias y con fotos que hemos visto, porque creo que todo se puede saber siendo un poquito más observadores. Estoy convencida que todos somos expertos en lenguaje corporal. Okay. El problema es que nos llenamos de prejuicios, de ideas, de sesgos y vemos únicamente lo que queremos ver. Pero las imágenes están ahí. Por ejemplo, en esta foto, fíjate, la cabeza en una pareja, por ejemplo, si yo le cayera mal, sus pies serían... No, es que es en serio. Si yo te cayera mal, tus pies estarían hacia el otro lado. Si yo le cayera mal a Franco, sus pies estarían hacia el otro lado. Si sintieras que tienes que protegerte de mí, tendrías los brazos cruzados. Pero no, generalmente estás alerta. Tienes una actitud más alerta y a la defensiva que de confianza. Estás nervioso. Por eso, ¿notan esta microexpresión donde parece que la boca tiembla tantito?
Porque justamente ese es el temperamento nervioso. Okay. ¿Y qué es lo que hace la risa? Es un mecanismo de defensa que es un distractor. Okay. ¿Pero por qué aplaudió? Porque sigue defendiéndose. Ok, el aplauso es una defensa. Sí, claro, el aplauso es una defensa. Y en este momento, taparse la boca es otro mecanismo de defensa. Es parte de su nerviosismo. Ok, cada quien lo manifiesta distinto. Se protege con su talento. Ya no le hagas o nos va a sacar más cosas, güey. O sea, estoy segura que cuando no quiere, cuando quiere evadir algo, cuando no quiere contestar algo, esa es la reacción. Porque es nervioso. Es más, de hecho, le gusta lo que le estoy diciendo porque tiene la pupila dilatada. Y sigue más nervioso. Incluso. ¿Y cómo podemos hacer se está para poniendo que se sienta más ligeramente rojo? ¿Cómo lo puedo calmar? Okay. Imagínate que dijera, y está a punto de soltarme un putazo. No, yo espero que no, yo espero que no, pero no, tocándolo. Okay. Ahí está la novia, a usar. No, o sea, no, yo soy, yo juro que no, que no. Entonces sí el chingadazo sí se lo van a dar. Pero, si está, lo tocas. Está la hermana también. Si lo tocas, lo vas a calmar. Por ejemplo, okay, cuando tu novio, tu amiga, tu pareja se enoje, tócale el codo. El codo. Sí, el codo, así como que suavecito, rózale el codo o la oreja. Rózale el codo. ¿Pero qué tiene de malo? ¿Te gusta que le toquen o que te rocen el codo? Para cambiar. Ah, perdóname, ahorita estamos acá. Pero vamos a poner la imagen, por favor. Si no, se van a armar aquí los chingadazos. Ah, bien, vamos a analizar mejor a esos que no están aquí. Ok, yo decía de Brad Pitt y de Jennifer Aniston, como él está viendo hacia otro lado, pero la cabeza y el cuerpo de Jennifer Aniston están. Vean las fotos de sus parejas y compárenlas. Okay. Si tú eres la que se está inclinando y tu pareja tiene la cabeza y el cuerpo hacia otro lado, es porque tú estás poniendo todo, pero la persona no tiene tanto interés como tú en ti. Ok. Digo, pero tiene que ser varias fotos, sí, ¿no? Sí, tienen que ser capaz varias fotos. Capaz si es una fotos, y el vato está echando un pedo y se para atrás. Todas las que yo encontré a Jennifer Aniston coinciden con Brad Pitt. En cambio, con Brad Pitt, con Angelina Jolie, ajá, había un patrón de mayor tensión sexual. Los cuerpos se tocaban más, se buscaban más. Ok. A ver, ¿tenemos otra imagen? Por ejemplo. Ok. Y se repite, este patrón se repite. Entiendo que una foto no es una prueba plena, ni aquí, ni en un juicio, ni en ningún lado. Pero si estás analizando 5 o 6 fotos, y además puedes ver que hay una evolución en ese sentido, y vas viendo cómo en unas fotos, en las primeras fotos de la relación están muy unidos, y en las segundas fotos ya la cabeza está cada una a un lado, uh-huh, es un foco rojo. Ok. Una alerta de que algo anda mal. Es una alerta de que algo anda mal. Ok, tenemos otra imagen, señora Andrade. Por ejemplo, las manos que tú haces se llaman posición de campanario. Oh, son... Es porque fui sacristán en una iglesia hace muchos años. No lo dudo, pero es autoridad. ¿En serio? Sí, es bueno. Según yo me las pongo para verme a toda madre. Es autoridad y también es una protección. Ok. Como la mano en puño, que podría ser que sí me quieres golpear, pero no te he hecho nada. Ela. No, yo, ¿cómo crees? No, claro que no. O sea, además escribes redondo, yo ¿no? Yo las mujeres y de escribe, hecho, ahorita vamos a analizar la firma. Escribes de, redondo, ¿no? ¿Cómo? Tu letra es curva, es muy junta y va hacia todos lados. ¿Quieres ver una letra que acabo de escribir? Yo creo que escribes redondo, que además escribes muy junto y que va hacia todos lados. Tenemos la firma de Ángel. Mire, cheque, le dice, ahí está, mire. Ahorita vamos a ver una letra de una canción, pero esa es la firma de él. ¿Qué les dije? Es redondo, va hacia todos lados y está muy junto. Ok, ¿y eso qué quiere decir? ¿Qué es estresado? Punchlines. Es toda... ¿Qué? ¿Punchline? ¿Qué es punchlines? Como el remate. Acabo de escribir una rola. ¿Qué les dije? Es redondo, va hacia todos lados y escribe muy junto. Número uno, es una letra redonda porque tienes corazón de pollo, eres obsesivo, remarcas demasiado, todo lo que remarcas es porque eres obsesivo, te clavas, tema que se te mete a la cabeza, le das vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, tienes pensamientos rumiantes, de una idea pasas a otra y a otra y a otra y a otra, te cuesta trabajo aterrizar ideas, desconfiado por naturaleza, reafirmándote constantemente, inquieto, has trabajado muchísimo con el amor propio, con el autoestima, te cuesta mucho trabajo que te van vulnerable, no
te gusta el papel de víctima, estás acostumbrado a defender tu dignidad, evasivo en el aquí y en el ahora, estás pensando a futuro, estás pensando a largo plazo, en confianza hablas demasiado, a nivel sexual idealizas a la persona, tienes que admirar a la persona para estar con ella, hay una gran intuición, hay una gran determinación y además una persona que saca fuerza de la flaqueza, estás acostumbrado a levantarte siempre. De hecho, cada semana estamos incluyendo el análisis, pero queríamos que la gente te conociera y la semana pasada estuvo Omar Chaparro. El plan era que estuvieras tú cuando venía Omar, porque nosotros tuvimos el gusto de conocerle precisamente cuando fuimos a grabar Tonight con Omar Chaparro. Y para ver qué más le podía sacar, porque en su programa pues el vato dice, no, hasta ahí, queríamos sacarle más. Pero semana a semana estarán escuchando que vamos a hacer estos lectura de esos análisis que hace de la letra de cada uno de nuestros invitados y de la gente de aquí del squad. Y la pueden seguir en redes sociales, ¿cómo aparece? Es @grafocafé, es Marifer Centeno en Instagram, porque así me llamo, con Y. En Facebook es Marifer Centeno y en TikTok es Marifer Centeno y en YouTube es Marifer Centeno. Okay. Con Y, ese como así me llamo, así le puse. En todos lados Marifer Centeno. Ajá, entonces. Menos en Twitter, que es @grafocafé. Okay. Porque tengo un café con grafología. O sea, vas al café y ahí te hacen tu estudio también. Tengo un café donde vienes y mientras escribes, te tomas un café y un pastel y tu grafología, o puedes mandar tu letra y está la grafología en línea. Perfectísimo. Síganla en todas sus redes sociales y no se despeguen porque tenemos ahorita, te tengo un reto, mi querido Ángel. Simón. A ver quién tiene más barrio. Ya estás pensando. ¿Crees que tienes más barrio que el gallo que te voy a traer? Sí, perro. Vamos a hacer un concurso ahorita. 100 cholos dijeron aquí, en desde el Cerro de la Silla, totalmente en vivo. El aplauso fuerte para Ángel Quesada y para la licenciada Marifer Centeno. Regresamos, no te vayas. Amigos, si ustedes son de Aguascalientes o están próximos a viajar por allá, les quiero recomendar un lugar que está padrísimo. Se trata de un bar único en el mundo. Hablo nada más y nada menos que de Rubens Pub. En este lugar van a encontrar cervezas riquísimas, bebidas exquisitas y una gran variedad de comida. Además, este lugar tiene una temática de los años 90 y 2000, así que si tú eres fanático de películas como Volver al Futuro, programas y series como El Príncipe de Bel-Air y te gustaba jugar videojuegos como Mario Bros., este lugar te va a encantar. Además, tienen una gran colección de películas VHS que vas a poder ver mientras disfrutas de tu comida y de tus bebidas. Puedes venir en compañía de tus amigos, de tu familia o de tu pareja a dar un pequeño viaje al pasado. En pantalla te voy a dejar las redes sociales para que no olvides seguirlos, darles likes y estar al pendiente de sus novedades. Regresamos a Desde el Cerro de la Silla. Totalmente en vivo. No, ya la verdad ya me cansé de ser naco. Acompaña como cada lunes a Franco Escamilla y su panelón de especialistas en un nuevo episodio del podcast. ¡No es un podcast! Algunas de primaria son muy nacos. Notas sanmarqueñas, datos interesantes y una que otra situación incómoda. ¡Me vas a matar, perro! Vení que tengo una pregunta enorme. Sí. Porque somos expertos en nada. ¡Y críticos de todo! No te pierdas La Mesa Reñoña por el canal de Franco Escamilla. Recuerden que Don Medorio, el señor con los huevos más sabios del mundo, está aquí para ayudarles a resolver cualquier situación en la que se encuentren. ¿Te imaginas un espacio donde puedas disfrutar del contenido premium de Franco Escamilla? Ahora esto es posible, con una suscripción mensual en el canal de Permítanme Ser Franco. Un poquito más fuerte que eso, porque esa sí se hace muy ligera. Esta sí está muy ligera. Pero la mayoría de las personas... Así es que también lo sufrieron. Hay programas exclusivos y beneficios especiales. Solo para los agripinos, meconios y fams. ¡Puro pinche garrote! Güey, claro que no es cierto. ¡Punto a mi favor! Suscríbete ahora mismo y no te pierdas nada del contenido premium. Por el canal, Permítanme Ser Franco.
Ya estamos de regreso en Desde el Cero de la Silla. Está con nosotros el señor Cristian Mesa. ¿Cómo estás, compadre? Muchas gracias, por invitarme. Gracias. Te tengo, el señor Ángel Quesada, ya lo conocías. Sí, ya, cómo no. Tuve el gusto de reunirlos en Guadalajara porque era una fantasía que yo tenía. Dije, hay que juntarlos. Y lo me dijeron, Franco, ¿pero por qué no te fuiste con ellos? Dije, porque tienen que volar solos. Porque tenían que juntarse y si estaba yo, no. Vamos a hacer ahorita, a ver quién tiene más barrio. Con esto que se llama 100 cholos dijeron. Y vamos a ver quién de los dos le atina más respuestas. Tenemos 6 preguntas, las más comunes que hicimos entre 100 cholos. Fue un pedo, bueno, de hecho fueron 94 cholos. Nos dio culo entrar a la Chumacero y nos quedamos nada más con gente así tranquililla. Y vamos a hacer la primera pregunta, pero antes hay que decidir quién va primero. ¿Cómo se decide en el barrio quién va primero? Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Lo traigo monedas. Bueno, 1, 2, 3, piedra, papel o tijera. Y él. Ok, comienza Cristian Mesa. Perfecto. Pero me beneficio o me perjudica, carnal, ser primero. Hay que atravesar el concurso. Ambas cosas. Sí, porque yo digo que sí. Sí. No, pero si yo gané, yo elijo. Entonces que sí. Deja él. No, tú empiezas. Ah, bueno, pues yo empiezo. Bueno, el señor Cristian Mesa empieza. La primera pregunta que tenemos que se le hizo a 100 cholos es la siguiente. Voy a contestar primero, ¿ah? Sí, señor. Eso, sí. En vez de decir, chingao, no sabía, carnal, que ibas a contar que se murieron 3 compas. En vez de decir, un compa se murió, en el barrio se dice... Ya calaqueó. Ya calaqueó. ¿Está ya calaqueó en el tablero, señor Rubestel Flores? No, no está ya calaqueó. Ay, tienes 3 intentos, güey. Ya lo sembraron por ahí. Ya, ya lo sembraron, está ahí en el tablero. ¡No! Esas sí son buenas. Pues es lo que 100 cholos... Bueno, 94 cholos dijeron. Otra... No, ya colgó los tenis. Ya colgó los tenis. Viene en el tablero, ya colgó los tenis. ¡Es la respuesta número 1! Síguele, güey, síguele. Tienes que atinarle a las 5. Tengo más. Sí, ájale, ¿qué onda? Tiene 5, no, perrillo. Hombre. Otra manera en que dicen que ya se murió. Ya está con Jesús. Ya está con Jesús. No viene el señor Ángel Quesada. ¿Pudo usted hacer robo de puntos? Si le atinas a una de las 4 que siguen, ¿sí o qué? Con eso ganas el round. Ya fue. Ya fue. Ya fue. ¡No! ¡Madre! Vamos a ver cuáles estaban. ¿Cuál era la número 2? Está frío. Chupó faros. Chupó faros, perros. Sí, la número 3. Se puso la pijama de madera. Esa no la conocemos. Número 4. Anda en concierto de Valentín Elizalde. Y la número 5. Fue al meet and greet de Cepillín. ¡Hijos de puta! Ok. Siguiente pregunta. Sí, no mames, eso está bien. Ahora empezamos entonces contigo, Ángel. La segunda pregunta, ¿cuál es, señor Rubén Flores? ¿Cómo se dice no tengas miedo en idioma barrio? No te paniquees. No te paniquees. A ver, señor Rubestel Flores. No viene. Tienes 2 intentos más. Tienes más. Venga. ¿Cómo era? ¿Cómo dices no tengas miedo en idioma barrio? No te ondies. No te ondies. Tenemos la número... La número pendejo. Tenemos no te ondies. ¡No! Tienes una falla madre. No sé, güey, yo no hago las preguntas. No te culies. No te culies. A ver, no te culies. No sea culo o no te culies. Perfecto, culo. La número 1. Venga, algo otra, que venga, tenga va, que va, ver ahí. Algo con el fundillo, algo con el fundillo. A ver, otra. Otra manera de decir no tengas miedo. No seas joto. No seas joto. Aparece el tablero. 1998. ¡No viene! Señor Cristian Mesa, por el robo de puntos. Chale, carnal. Es que ya lo dijo varias. 3, 2. No sé culo. Ya dijeron no sé culo. 1. Culo. Es que eso no sea joto. No se panique. Ya dijeron esa. Chale, no, pues ya, ¿cuál otra? No se peine, era la número 2. Esa no se peine, es de chismoso. Yo no sé, güey, pero es que son cholos de toda la República Mexicana. Sí. ¿Verdad? ¿Cuál era la número 3? No se abra. Ese sí, ese sí. Sí, ese sí. Número 4, que no le tiemble.
Y la número 5, no se arrugue. Pues chinga, yo así hubiera atinado unas tres. A ver, siguiente pregunta. Vamos a ver con la siguiente. Le preguntamos a 94 Cholos. Cuando andas necesitado de dinero, ¿qué haces? Señor Cristian Mesa, le toca a usted empezar. Le pides a un compa. Le pides prestado a un compa. Viene ahí. Es la número 2, pedir prestado. Asaltar. A huevo que viene. A ver, pedir prestado con un fierro en la mano. A ver, Cristian, ¿sigues? Pues sí. Pues buscas entre los cajones, ¿va? A ver si sale algo. A ver si aparece buscar entre los cajones. No, Ángel. ¿Voy? Pues damos una y una, ya hicimos. Cuando necesitas dinero, ¿qué necesitas hacer? ¿Qué haces? Yo voy con el de la tienda. Voy con el de la tienda. Talonear. Okay. Sí, voy, pues sí, le pido taloneas. Dinero, él tiene dinero. Ya, taloneas. Cris, faltan 2. Chale, pues vas y le sacas fiado, depende de lo que quieras. Ese ya viene en talonear. No, es en asaltar. O en asaltar. Pedir prestado con un fierro en la mano. Chale, carnal, pedir fierro con una mano, pues con una pistola. También. Es lo mismo. A lo mejor, A ver, asalto ya viene incluido. Ir a los semáforos. Ah, sí. O sea, limoneas. Saca. No, mire, sí, ¿cuáles son las 2 que faltan, güey? La número 4, hacer una tranza. Ok, eso es más de centro y sur. Y rapear en el transporte público. Curiosamente. Iba a decir cantar, sí, pero iba a ser el último. Curiosamente, ninguna dice trabajar. Mira qué hijos de la chingada. Vamos con la siguiente pregunta, señor Rubestel Flores. Para ver quién es. ¿Con qué otro nombre se le conoce a la casa? Ángel, te toca empezar a ti. Cantón. Viene cantón en el tablero. Tu cantón es la número 2. ¿Con qué otro nombre se le conoce a la casa? El barrio. El barrio. ¿Aparece el barrio en el tablero? No. Vamos a una llena, chingue su madre. A la chante, así, ¿no? A la chante. El chante, ándale. Chante. Sí, a huevo que viene, chante. Tu chante. Chante, perro. ¿Otra? Me ganaste, perrillo. No, a ver, vamos a ver quién la caga primero. Es que chale, esa la dicen muy poco, va, pero no, hombre, igual a la cueva. ¿A la cueva? Ay, eso pinche madre. No viene cueva, señor Ángel Quesada. Pues voy a... ¿Nombre le conoces a la casa? Ah, cabrón. Pues a la poli. ¿A la poli? Así le digo a mi jefa. Ya me voy con la poli. Ya me voy con la policía. Ah, cabrón, me mareé. Una más, señor Cristian Mesa. Al clavo. Voy al clavo. ¿No? El clavo, sí, es cuando te guardas un dinero. Sí, cuando me voy a clavar también. Ah, ok, voy al clavo. No, ¿cuáles son las que nos faltan entonces? ¿Qué desmadre traemos? Tu choza, ok. Número 4. Tu madriguera. Ah, es que esas las enseñan en el kinder y yo no fui. Tu conejera, no mames. Bueno, es lo que opinaron 94 Cholos. Nos queda la última pregunta entonces. Ah, bueno, la penúltima, perdóname. ¿Qué haces si no hay destapador para la caguama? ¿Con qué la abres, señor Cristian Mesa? Pues con un encendedor, carnal, la básica. Con un encendedor. Es la número 5. Ángel, si avientas una de las más... Con los dientes. Con los dientes. Muy bien. ¿Ah? Ya, número 2. Cristian. Ahora se ha dado mucho a que la abres de un patadón. Que pones. Chinga. Lo hacen así. A ver, muéstrame. ¿Un patadón? No viene, no mames. Señor Santa Fe. Con un cuchillo. Con un... Sí, no, le abres por un costado, ¿no? Con tu navaja. ¡Ay, hijo de su pinche madre! A ver, Cristian. Con las llaves. ¡Con las llaves! No. Señor Ángel, por el triunfo. Con una moneda. Con una moneda. ¡No! ¿Cuál es el número 1? Pues con otra caguama. ¿Cuál era el número 1, señor Mr. Flores? Un billete de 20 pesos. Ok, gracias. ¿A poco sí? Los dicen los cholos. La número 3, ¿cuál era? Con la cuenca de un ojo.
la cuenca. No. Con el ojo, con el ojo. Y la última pregunta, a ver quién es el campeón de 100 cholos, dijeron. ¿Cuál es, señor Rubestel? Cuando viene la policía, avisas, aguas, ahí vienen, ¿cómo le dices a la policía? Ahí viene la tira. La tira, dice el señor Ángel Quesada. Respuesta número 2, señor Cristian Mesa. Ahí vienen los puercos. Los puercos, dice Cristian Mesa. Respuesta número 1. ¡Ah, chinga! Sí. Ángel. La chota. La chota. Respuesta número 2. Cristian Mesa. La papa. La papa, no mames. Esa es la comida, güey. ¿Cómo no, güey? Esa es la papa. La papa es la comida. Sí, sí. A ver, Ángel, a ver si la tienes a las dos. ¿Qué quedan? Los guachos. Los guachos. No, señor Cristian Mesa. A los corruptos. Hijo de tu puta. La opinión de Cristian Mesa pertenece solo a Cristian Mesa. Última Santa Fe para ver por el gane. ¿Cómo le dice a la policía? Yo les digo putos. Entre estos dos me van a dejar sin canal, cabrón. ¿Cuál era el número 4, señor Rubeste? ¿No era esa? No. La número 4 era los Judas. Sí, sí, cierto, perro. No, cierto, esa no se le dice nada. Los 5. No, ya en mi barrio sí. ¡Los Pitufos! ¿Qué? El señor Ángel Quesada ha ganado el 100 cholos, dijeron. Y para festejar, señores, antes de irnos a un sketch que nuestros amigos de Machín TV prepararon, que están haciendo un trabajo fabuloso, gracias a Machín TV por esta colaboración, yo me quiero cumplir una fantasía sexual. ¿Sí o qué? Mira. Señor Ángel. ¡Ay, perro! Si es tan amable. Esto es algo histórico, señores. ¿No llegó la de esta? ¿Cuál de esta? Ah, la de esta. Pero esta es de un grupo, dijo Cristian. Es un grupo. ¿De qué grupo es? Los Chicos RK. Los Chicos RK. En exclusiva para México y el mundo, para toda Latinoamérica, Ángel Quesada y Cristian Mesa, por primera vez, el fan Daft Punk del barrio. ¿Adivina qué? Ay, ¿aprendiste a leer? No. ¡Algo mucho mejor, güey! ¿Qué? ¡Güey, es una máquina del tiempo! ¡No mames! ¡Güey, podemos hacer un chingo de cosas con esto! ¡Ya sé, güey! ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¡Madre mía! ¡Pero el pito a Pancho Villa! Tu plan está más verga, güey. Sí. Sí. Pues ya vamos, ¿no, güey? ¡Ay! Seguramente con esta pieza sí me van a aceptar en la Academia de Bellas Artes de Viena. ¡Derflu! ¿Eres Hitler? ¿Da? ¿Eres el Hitler? ¡Sí! ¡Ay! 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 ¡Ay!
¿Quiénes son ustedes? ¡Somos mexicanos! ¡Y ni se te ocurra decir los mexichangos! ¿Qué es un mexichango? ¡Ah, mamoncito, eh! ¡Chapo comprimido! Pero yo soy buena persona, no he hecho nada malo. ¡Aún no! Además, soy vegetariano, no cuido a los animales y amo a mi sobrina. ¡Aún lo pensarás dos veces antes de meterte con los judíos! ¿Con los qué? ¡Adiós, basura! ¡Ah, pinche Hitler nos apeló! ¡Me trajo un resorte! ¡Güey, está bien verga, güey! Deja eso y hay que ver qué cambio allá afuera. ¡Va, va, va! ¡Vamos! Está horrible. Quizá tuvimos que haberlo matado. Sí. Mejor vamos a ver el pito a Pancho Villa. Bueno. Mein Kampf. No sé qué ni quién es un judío, pero juro por mi testículo que me vengaré. Una mosca. Bienvenidos a su resumen de noticias semanal, el único programa con más barrio que una tina de Tonayan con jarrito de Tutti Frutti. ¿Ahorita nos chingamos una o qué? A huevo, pero aguanta. Primero vamos a nuestra querida y tradicional sección, chingate esta. Porque, mi querido Ángel, chingate esta. El nuevo primer ministro de Japón promete incrementar los ingresos de la industria del anime porque es un gran fan. Señor, por favor, denos dinero. Nosotros también amamos las monas chinas, mire. Tiene sentido. ¿Qué, señor Andrade? Ah, que le tapa la cara a la caguama. Sí, es que está Brian y nos hace. Es que me faltaba darle un trago para hacerla para acá. No, no la vas a tumbar como Cristian. Tiene sentido que un líder japonés haga esto porque todo mundo es fan del anime, no como el béisbol. Señor, genio, invertir en el anime es ahorrar agua de la regadera. Además, estarán de acuerdo, ponme la imagen, Corea, del señor japonés. Estarán de acuerdo que es la mezcla perfecta entre Carlos Salinas de Gortari y el Ojitos Mesa, pero haciendo cosplay de lo que quieras, güey. No tiene que gastar ingresos públicos para mostrar su fanatismo al anime. Basta con utilizar orejas de gato y no bañarse. También aprovechó el discurso para hablar de la equidad de género y promover el respeto entre hombres y sus waifus. El ministro Son Luffy Uzumaki hizo hincapié en que no por ser otaku no le pueden tomar en serio. El currículo de este presidente en la política es muy extenso. Comenzó como diputado, luego senador, pero su primer puesto político fue presidente del club de fans de las chichis de Bulma. Pero Franco, chingate. ¡Con gusto! ¡Hija de la verga! Irlanda reporta un escasez de payasos en el país. No hay payasos en Irlanda. Mis condolencias, amigos irlandeses. No tienen quien les llegue con aliento alcohólico a querer cogerse a la tía del cumpleañero. Pobre gente primermundista que se pierde la experiencia de ver un show de payaso en el camión. Y no hay nada mejor para cerrar tu día que ver cómo el payaso le jotea al chofer del camión de ruta. Irónicamente, Irlanda, de los países más felices del mundo. ¿Por qué? Porque allá tienes un mal día. ¿Y quién te va a cargar? Sí, pues no hay payasos, nada más te puede cargar la chingada. Pero mi querido Ángel, chingate esta. Google es la palabra más buscada en Bing, de acuerdo con el reporte que hizo Google. Como cuando todos usamos Explorer para descargar Chrome.
Es como cuando te das cuenta que las morras nada más se juntan contigo por tu amigo el guapo. Así deben sentir la hora feliz cuando les preguntan por la cotorrisa. O los de la cotorrisa cuando les preguntan por Franco Escamilla. O Franco cuando le preguntan por el escorpión dorado. Bueno, ¿y cuál es la palabra más buscada en Google? Por supuesto, un empate entre tetas, culos, uñas, genitales y Cristian Mesa. Pipi, caca, culo, pedo, pis. ¿Sabías que si pones Bing en Bing te dice seguro que no querías poner Google? Si tienes más de 40 años, Bing ya no es una tienda de helados. Pero Franco, chingate esta. ¡Con gusto! Unos doctores encuentran un kilo de tornillos y clavos en el estómago de un hombre. ¿Por qué? Reemplazó el alcohol con el metal. Es como el caso de Dave Mustaine, que lo reemplazaron de Metallica por alcohólico. La última vez que encontraron un kilo de tornillos en un hombre fue en la despedida de soltero de Ricky Martin. ¡No! Esto es el vivo ejemplo de que hay peores vicios que el alcohol. Eso pasa cuando los buchones se toman en serio el fierro pariente. Este señor, si se tira un pedo, mata a su gato o arregla una silla. Primera vez que escucho que alguien tiene fierros dentro y no es Daniel Bisogno. Hay que explicar esto. No sabemos por qué, pero en nuestro grupo de escritores de la cloaca hay uno que se llama Luis Martínez, a quien le mandamos un saludo, y siempre hace chistes de Daniel Bisogno. Sospechamos que alguna vez se lo cogió. Pero mi querido Ángel, chingate esta. Una ex secretaria nazi de 96 años, una viejita nazi de 96 años, se enfrenta a 11,000 cargos de cómplice de asesinato y fue detenida después de escaparse del asilo el día de su juicio. Esas sí son ganas de vivir otro año y medio. Sí, la señora no puede empezar si eres nueva. A lo mucho si no come azúcares. ¿Para cuándo acabarán de leer los 11,000 cargos? Probablemente ya estaría con Cepillín. No sean culeros con la viejita, ya está viejita. Mejor pónganla a contribuir en la sociedad con algo. No sé, algo en lo que sea buena, como hacer jabones. Estar en la cárcel es una gran lección para los nazis, pues ahora sí tienen que cuidar bien a los jabones para que no se les caiga. Esa viejita debería estar en la cocina, operando los hornos. Chiste misoginazi. Ella es una señora de tradiciones, ya que cada diciembre era la que se encargaba de poner el nacimiento, pero Franco, chica esta. ¡Con gusto! Un hombre de Missouri es arrestado por una publicación de Facebook Marketplace, donde sus drogas aparecieron en el fondo de la foto. O sea, el vato está anunciando una cosa y salen sus drogas en el fondo. Nosotros en RNS quisimos hacer un top 3 de gente que no cuidó el fondo de la foto. Por ejemplo, este. No, espérate. La morra que está, que tiene una amiga cagando ahí de fondo. ¿Cuál es la otra, Coria? La morra que no vio que tenía un mojón atrás de ella. Ay, en la madre. Y el Tolini que puso un dildo. Que no mame que... Si venden drogas que te dejen tan pendejo como para que se te olvide esconderlas, necesito el contacto de su dealer. La palabra droga es muy subjetiva. Por ejemplo, para un mamador pueden ser los libros, para un servidor puede ser la comida, y para otras personas, como la mamá de Macario, pueden ser 40 kilos de penes. Así es, chistes de la mamá de Macario. Vamos a nuestra gustada sección, La Caminera. Mis hermanos, lo logramos. Britney Spears es libre. Ah, cabrón, estaba en la cárcel, Di. No. Se quedó atrapado en un pozo, Di. No. Renunció al teleformance, Di. No, tampoco. Entonces. Mi querido Ángel, imagínate que eres un artista exitoso y con mucho dinero. Simón, sí soy. No. Ahora imagínate que yo fuera tu papá. Ah, chinga. Bueno, imagínate que soy tu papá y te quito todo tu dinero. Ah, que la chinga. Pues te pongo unos putazos. No, o sea, nada más imagínate. Pues si tocas mi dinero, tocas el cielo, perro. No, o sea, a ver, voy a explicarle de nuevo. El papá de Britney Spears controla todo su dinero porque según él dijo que es retrasada mental. ¿Y si está retrasada o qué? Pues se rapó y tuvo su momento Luis Miguel, pero no, el punto es que el papá controla el dinero de Britney Spears.
Qué culero. Ese sí. Y si tienes Twitter, Netflix o amigos gays, de seguro ya sabes todo el cagadero que se armó alrededor de la princesa del pop. Los fans de Britney llevan años peleando con el hashtag Britney, ya que su papá lleva bastante tiempo controlando el dinero que su propia hija ha ganado y chingándole en el escenario. ¿Y cómo pasó esto? Muy sencillo. El jefe llegó a la corte con unos huevotes y les dijo: oigan, mi hija está malita de la cabeza, mejor yo me hago cargo del dinero. Jaime Spears hace que lleva años ignorando y valiendo verga a su hija. Llegó años después a tomar control de su vida y su dinero como si fuera tu cuenta de los Sims abandonada desde el 2012. Y Jaime, o Jamie, que se sabe que luchaba con un problema de alcoholismo y adicción a las apuestas, fue considerado por los jueces de California como un cabrón apto para llevar el imperio multimillonario de la estrella más grande del pop en aquel momento. Y 13 años han pasado sin que muchos nos diéramos cuenta que Britney estaba siendo tratada como retrasada mental porque ella estaba trabajando y haciendo lana como alguien completamente funcional. Y finalmente, hace una semana, la juez suspendió al papá de Britney de su tutela, lo que significa que ya no puede hacer lo que se le hinche la gana con el dinero de su hija. Que sea una advertencia para ti y todos los que me quieren chingar mi dinero, Franco. No, era un ejemplo, güey. O sea, no me refiero a eso, güey. Pues ya estás advertido, Franco. Eso fue todo por su resumen de noticias. Recuerde que es semanal. Yo soy Franco Escamilla. Y yo soy el pinche güero de la santa. Hasta la próxima. Bueno. Amigos, si ustedes están próximos a realizar algún evento, les traigo el mejor lugar, Península Eventos. Así es, Yami, la verdad es que tienes toda la razón, porque este lugar, aparte de que es hermoso, tiene unas vistas perfectas a las montañas de Nuevo León, también a la Presa de la Boca, cuenta con 4 habitaciones, tiene palapa, área verde y también una alberca, híjole, para disfrutarse. Así es, entonces si usted busca hacer un evento pequeño o grandote, este es el lugar ideal para ustedes porque cuentan con todos los servicios y diversos espacios. Es correcto, ustedes pueden hacer una reunión familiar pequeña para estar a gusto conviviendo, también pueden hacer un 15 años, una fiesta un poco más grande, ¿qué crees? Hasta una boda. No puede ser. Amigos, Península Eventos está ubicado en Santiago, Nuevo León, Pueblo Mágico, a solamente 15 minutos del sur de Monterrey. Y bueno, ustedes no pueden dejar pasar esta oportunidad. Si tienen un evento próximo, córranle. Aquí están apareciendo en la pantalla las redes sociales, península.eventos. No lo olviden y ahí ustedes pueden agendar para el evento que ustedes tengan próximamente. Así es, Ale. Y pues bueno, vamos a dar regreso al programa. Seguimos en el Cerro de la Silla. Hola raza, yo soy Franco Escamilla y esto es Tirando Bola. ¿Por qué lo tienes aquí? Es de mala suerte. Por aquí me persino, güey. Ave de mal agüero, cabrón. Por eso te vas, por eso te caes, por eso te rompes tu madre en el escenario, pendejo. Y digo esto, por si te quieres dedicar a la comedia en unos 10 años, mejor no lo hagas. No hay nada mejor que una buena partida de billar con amigos. Franco Escamilla acepta la reta, no importa si son rayadas o lisas. Te voy a decir algo, el ambiente, trabajar en una oficina es horrible. Es como una extensión, ¿no? ¡Ah, qué bárbaro! Y quiero conocer el segundo yo. No lo quiero conocer. El guiñaz de veras. El punto es pasarla bien. El ruedo ya está listo y solo falta el retador. Y tu servidor no. O sea, tu servidor... ¡Cállate, Franco! Es... ¡No! Ay, pues... No te pierdas Tirando Bola por el canal de Franco Escamilla. ¡Bien! Y el momento de la última dinámica el día de hoy en lo que es desde el Cerro de la Silla. Aquí tenemos al equipo de Frank Hollywood. Ellos están Cristian, Santa Fe y Franco Escamilla. Un aplauso para ellos, por favor. Y de este lado tenemos al equipo de las Escamillitas. Así es. Tienen que hacer su canción. Pronto. Tienen que hacer su canción. Bien bonitas. Ahí está. Ok, y es momento de jugar No Te Trabes. Ustedes dos son nuevos, ustedes dos no saben de qué se trata. Y pues rápidamente, es que la cosa es que ahora todos van a tener que participar y vamos a ir descartando por ronda. Sí, muy bien. Ok. Ok. Va. Ok.
No entendí, pero dale. Muy bien. Yo les voy a dar la categoría de la cual tienen que hablar. Recuerden que no se pueden trabar. Tienen que decir palabras a la categoría que yo les diga ahorita. Va a ser rápido. Tienen 3 segundos para pensar la palabra. No se pueden trabar y no pueden repetir. El que pierda, obviamente, va a tener que tomar un shot de Santa Fe o unos toquecitos de estos que... No, eso no. De los toquecitos que duelen. Entonces... De estos. Sí, de esos. Sí. Entonces, prácticamente vamos a empezar. Va Ale. Después de que conteste Ale, contesta Cristian. Después de que conteste Cristian, contesta Yami. Después de Yami, Franco. Ya. Después de Franco, Yami también. Y después Yami de Yami, Santa Fe. Acabando Santa Fe, comienza otra vez Ale y así. El que vaya perdiendo va a ir saliendo. ¿Tú? No, yo aquí estoy dando fe ilegalidad. No fuiste al Kinder, sí. Ok, vamos a empezar con la primera ronda y la categoría son prendas de vestir. Pero no va a haber letra. No, no hay letra. ¿Quién primero? Yo. Es ella y luego Cristian y luego Yami Rucho y luego Franco de vestir, y así. Ok. Espérate, primero ellas. Ok. Calzones. Conver. Corbata. Pantalón. Saco. Calcetas. Calcetines. Tenis. Cinturón. Zapatos. Pantalones. Yo ya dije pantalones. De dama. Ok. ¿Sí? No, pero sale, continúa. Bueno, se queda. Sí. ¿Santa Fe? Iba a Yami, luego Santa Fe. Short. Pescadores. Playera. Sombrero. Pañuelo. Paliacate. Tú ya no juegas. Paliacate, güey. Gorro. Brasier. Sombrero. Ya le dije. Ah, perdiste. Franco. Ah. Yo, perdón. Medias. Chalina. Pants. Trusa. Rebozo. Bufanda. Falda. Orejeras. Bikini. Bermudas. Tanga. Guantes. Cacheteros. Boxers. Guantes. Ya lo dijo. Ya dijeron todo como 20 veces, güey. Ok, va. Ya va liberado. Ale, no. Sí, pero. Ale. Baby doll. Chanclas. Tacones. Pijama. Dormilona. Pantuflas. Paliacate. Ya lo dijeron. Fondo. Mameluco. Corpiño. Zapatillas de ballet. Zapato de tacón. Crinolina. No. ¡Penaste! ¡Mucho para las escamillitas! Es crinolina. No sé, güey, no sé qué es crinolina. Es para limpar a los perros. No es la madre donde haces pipí, güey. Bailarina. Bueno, ahora sí. Perdimos nosotros. Sí. ¿Qué quieren? Toques. Ok. Los tres, jata. Ya te agárrate. Sí. Venga. Tú, Cristian, agarra ese palo. ¡No mames! A ver, te pongo el micrófono. Ah, perra, ya estoy en el medio, no, güey. Hijos de la verga. Chale, güey, no mames. Nada más dale su avena al niño, ¿eh? ¡Apreta, perros! Ahí va, ¿están ceros? ¡Ah, pero voy a empezar! La mano, güey, la mano. Voy a empezar. ¡Aprieta la mano, culo! ¡Aprieta la mano! ¡Ay! ¡Está bien fuerte, güey! ¿No? ¡Güey, ahí en el uno! ¡Ay, culo! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ah! No, perro, no, va. ¡Sobe! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Venga! Gente que nos está viendo en casa, próxima vez que le tengas miedo a un cholo, dale un toque, güey. Con eso. Okay. Me lo voy a fumar todo. Ok, venga, ya saben la dinámica. Ahí les va la siguiente categoría. No, me le dieron mucho vuelo ahí. Le dieron al uno, mamón. Llegamos al uno, güey, al uno. Al uno llegamos. No, ya vi. No. Ahí va la siguiente categoría, ya saben, ¿ok? Sí. Cuando se equivoquen, repitan, ustedes solamente pierden. Perdamos, amigo, no, okay. Ahora que no toques a ellos. Venga, las siguientes son cosas de la cocina. Comenzamos, Ale. Horno. Cuchara. Tenedor. Cuchillo. Espátula. Estufa. Cucharón. Plancha. Sartén. Comal. Exprimidor. Licuadora. Tetera. Asador. Guacamolera. No existe. No existe, perdón. No existe. Volcajete.
cuchara de postre. Ya dijeron cuchara. Ya, ya perdió. Lo dije, la galleta chiquita. Venga. Exprimidor. Refri. Yo dije exprimidor. Oye, tamal. Él dice exprimidor de naranjas. No, no, yo dije exprimidor de naranjas. Ahí le va. Mira, ya perdí. Venga, sí. Continuamos con el mismo. No, no, no. Ya perdimos. O sea, mis dos gallos. Refri. Estufa. Ya le dijeron. Sales, Franco. Es que agarran acá en curva. Congelador. Rallador. Pero se la está soplando ya a mí, ¿eh? Pues sí, ¿qué tiene? Si no, lo estoy jodiendo. Exprimidor. Ya lo dije. ¡Perdieron! ¡No! ¿Dónde está el barrio, chavo? Toques. Ah, shot. Mejor un shotcito. Poquito. Ustedes sírvanselo. Porque ahí está. Este tequila. Ah, somos los tres. O sea, los tres nos tenemos. Sí, sí, sí. O podemos mandar un representante. Si él se va a tomar los tres, pueden mandar un representante. No. ¿Tú te chingas el shot completo? Mira, el tuyo sí, el de él no. Nada, no, mierda, porque pues... a mí me quiere más, güey, ni modo. Ah, mira, vamos tranquilillos. Este güey no fue al kinder. Ah, chinga. Ay, ¿la ves? Ahí está. Ahí, ay, 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 ese es el tuyo. Ahí, mira, 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 mira. Es que es el de Cristian no toma. Ah, o sea, yo sí, soy su... Dije que te tomaras el mío. Yo soy su burla. Venga. Listo, a la de tres, salud. Una. Salud. Dos, tres, fondo. Sin vomitar, por favor. Se te van a empañar. Ok, venga. Siguiente categoría. Ya, chavos, ganen. Ya llevan toques, ya llevan shots. Están haciendo trampa. Mira, es que yo empiezo. Okay, ahí va. La siguiente categoría es cosas que se pueden comer. Ale, un pastel. Fruta. Naranjas. Vaca. Una manzana. Puerco. Tacos. Chivo. Papitas. Pollo. Enchiladas. Enchiladas suizas. No mames, no, sales. No chingues. No chingues. No chingues. Yo digo cuchara de postre. ¿Por qué? Cuchara de postre. No, 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 sacaron por eso. Espagueti. Mole. Salchicha. Tamal. Milanesa. No, tú no juegas. Pero por mí. Ya va la... No, y las tres. No, no, es cierto. Yo ya... Va. Albóndigas. Pozole. Yogurt. Frijoles. Nieve. Puré. Menudo. Queso. Arroz. Gravy. Caldito. Quesadillas. No mames, iba a decir quesadillas. ¡Fuera! ¡Fuera! Carne asada. Tlalpeño. Camarones. Gorditas. No sos gacho, güey. Orejas de elefante. A mí no. Orejas de elefante, dijo. Eso no se come. No, no, eso no se come. No, no, no. Perdiste. No, perdiste. Cristian. Caramelo. Sándwich. Queso. A la milanesa. Yo dije queso, yo dije queso. No es cierto, no, yo dije queso, no es cierto. Él dice sí, queso cotaje. No, 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 es el queso lado. No, 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 mis nalas. Sí, de hecho sí. Se puso de pecho a la roca. Y le dice, queso mamas mis nalgas. Se mamó a la roca. Ya pegó, ya pegó. La roca quería madrearme, me dijo las nalgas. No, no, ya perdió. Papaya. Melón. Uva. Sandía. Tomate. Fresa. Elote. Mango. Calcetín. ¡No! No, shot. A ver, estos son nuestros vasos. ¿Dónde es shot? Shot. Tú, se lo sirve a Ángel. Pero así, tranquilito. Uno. La ruca se come los calcetines a lo mejor. Ya vimos qué mañas tiene ahí. Sí, venga, chicas, una, dos, tres, fondo. Míralas, pero ni caras hacen, hijas de la chingada. Hicieron más cara Santa Fe y Cristian. ¿Cómo hacer caras si come calcetines? Está limpio, de perdido. Ok, la siguiente categoría es importante porque necesita mucha concentración. Okay. La jugo. Categoría no es. El jugo es concentrado, güey. Guayaba. Calcetines. No. Cítricos. Exprimidor. Formas de llamarle al pene. Vale. No. Pipí. Pito. Rábano. Ñonga. Mi amor. ¡Chinga! Cada quien le llama como quiere. Okay. Pichula. Riata. No, ya perdiste, güey. Ya te tardaste un chingo. Ah, así. Pues que yo no sé. Pues es que ellas son expertas. Pistola. La perga.
Tula. La pata. Pablo. Mazo. Pico. Mazacuata. Eso no existe, no mames. Zeus. Va. A ver, ¿te Zeus? No mames. Nada. Nada, eso ya no vale. Cristian. Dile perro. Cabezón. Así como sabes. Chota. Martillo de Thor. ¿Perdiste? No, 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 mi madre. No, 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 mi madre, sí alcancé. No, sí alcancé al chile. Va, va, va. Vas, Gaby. Rábano. ¿Chori? Ya lo dijiste, no mames. ¡Perdió! 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 ¡Chop, chop, 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 chop! ¡Oh, mierda! Mira, perdóname. Ahí está. Ya está, lo maniro. Ok. Siguiente categoría. De la ma- eres un albañil, güey. Pues me lo sirvió en la mano. Pero le hiciste así. Me di cuenta como en el río. La otra. Sí. No. Como después de la reta. Ay, qué desperdicia. Hay que usar las no, no huyan, por favor. Siguiente categoría, rápidamente. Animales. Ale. Perro. Gato. Cebra. Pájaro. León. Escorpión. Colibrí. Tigre. Cucaracha. Jirafa. Carpintero. Onix. Koala. Hormiga. Abejorro. Oso. Lombriz. Vete. No, ya, te fuiste. Serpiente. Alacrán. Araña. Hormiga. Ya lo dijeron. Águila. Dice hormiga soldado. Delfín. Tortuga. Dragón cómodo. Cachalote. Manta raya. Tlacuache. Águila. Jirafa. Ya lo dijeron. Vámonos. Ballena. Dinosaurio. Liebre. Tiburón. Cocodrilo. Pez espada. Liendre. La liendre no es un animal, no mames. ¿Qué? ¿Qué? Jirafa. Es un insecto. Dijeron. No, perdieron no, otra vez, muchachos. ¿Qué dijiste? Jirafa. Jirafa. Toques, toques, no toques, toques. Ay, mira. ¿Quién dijo jirafa? ¿Quién dijo jirafa? La tuve perra. La dijo primero. Ah, no mames. Y luego la repitió Yami y Lola. Pero no le da tanto vuelo ahí, carnal, porque le da vuelo bien machín. Ahí va. Al tiro porque la. ¡Qué pendejo! No lo estires porque lo vas a romper. A ver, acércate con nosotros. ¿Y por qué ustedes no agarraron toques? Porque ustedes acuerdan que primero le dimos porque tú viniste corriendo con la botella. No mames. ¡Uno! ¡El micrófono! ¡Bueno, va uno! ¡La verga, perro! Vamos a aguantar todo. Vamos a aguantar. ¡Órale! ¡Una! ¡Punto que se quite! ¡Una, dos, tres! Yo. Uno, dos. Yo. Voy a samplear tu risa cuando hay una pista. Gracias, señor. La última, la última. No, no, ya estoy chido. Venga. Hagan lo que quieran, yo ya gané. Es de Cristian el micrófono. Ahorita te vamos a dar unos toques a ti. Ok. Oh. Porque también a poco tú nada más vas a estar así de acá, pues de candelita. Así estoy. Mira, ahorita el público va a decir si quiere que le demos shot o si quiere que le demos toques. Me parece a ella okay, sola. Perfecto. ¿Sí o no? Vamos a ver qué dice el público. Venga, pero por lo pronto vamos con la siguiente. Vamos con la siguiente categoría, güey. Formas de decirle a tu pareja. Comienza, sale. Amor. Pendejo. Bebé. Mi amor. Yo digo eso, mi amor. Pero una cosa es amor y otra cosa es amor. Bueno, bueno. ¿Qué, carnal? A ver, loco. ¿Qué dije? Ya perdió. Pendejo. Pues qué, carnal, chile. ¿Qué dice tu vieja? Lo que se me vino a la mente, carnal, la chile. Se proyectó un poquito. Ay, güey, ya. ¿Qué sigue? Yo digo. No, tú ya perdiste. ¿Yo por qué, cabrón? Porque no dijiste nada, güey. Pues me estaba riendo. ¿Qué tal yo, güey? Sigue, Yami. No, va de nuevo, va de nuevo. Ah, regresa. Osito. Gordo. Chiquito. Ya dije yo hice. No mames, no es cierto. Yo dije. No es cierto, no dijo nunca. Si se me vas a hacer de pedo, Cristian, sí. De verdad, adelante. Yo no dije, me voy a meter. No, no, sigue. A ver, no, no es cierto porque se. La gente dice que quiere toques para Valero. Okay. Mira, repite la pregunta.
La repito. Sí. Formas de decirle a tu pareja. ¿Vuelve a empezar? Sí. Cuchurrumí. Mi hermoso. Papi. Flaco. Reina. Chaparra. Gordo. Feo. Chaparrito. Culero. Princesa. Mi sol y estrellas. Bebé. Horrible. Mamón. Pendejo. Mi rosa. Patrona. Amor. Parada. Infiel. Rey. La fiera. Jefa. Cielo. Gacho. Príncipe. Pelaste. Y... Chiquito bello. Látigo. ¿Quién lo quiere, bebé? No. Irresponsable. El corazón. ¡Ey, ya dijeron corazón! Sí, ya dijeron corazón. Claro que sí, ya sí, ahora. Ya vi. Cosita. Pichoncita. Huevón. ¿Cómo sigue, Ale? No, ya perdió también. Ay, este. Tú también ya perdiste. ¡Pediste! ¡Toque! ¡Toque! ¡No, ya! ¡Toque! ¿Cómo quieres? ¿Usted fe? ¿Usted? ¡Ay, no! ¿Listas? No, 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 okay. No, 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 es una. ¿Lo no se pueden grabar, van a pegar. Se quedaron pegadas. Se quedaron pegadas. También, niña. Venga. Penúltimo reto. Espérame, casi muero, déjame repongo. No, ya. Categoría. Me intrinqué, no mames. Cosas que se pueden tomar. Ale. Shots. Agua. Whisky. Tequila. Jugo de piña. Jugo de naranja. Limonada. Coca. Tonayán. Caguama. Coca Light. Agua mineral. Limonada de fresa. Pepsi. Cuba. Naranjada. Coca Cero. Desarmador. Sprite. Mirinda. Margarita. Sidra. Joya de tamarindo. Champán. Vampiro. Manzanita. Frappé. Vino. Manzanita, sí, ¿no? Ya dijeron manzanita. ¿Cómo? Ya dijeron. Vino. Ya perdiste ya, mi Ruth. Ya, bye. No, no, me perdió Cristian. Perdió. Ok. Joya de panche. Jerez. Clericot. Té. Café helado. Oporto. Joya de fresa. Matcha. Café. Ya lo dijeron. Y... Ok, piña. Caraj. Joya de limón. ¿Perdiste? Ah. Limonada. Ya dijeron limonada. Ah, no, no, no. Espérate. Ya dijeron limonada. Iba a decir limonada de fresa. Ya dijeron limonada de fresa. Ya dijeron. Ah, bueno. Limonada de... Ya perdió. Piña colada. No, te reíste, Franco. No, Tom Collins. Tiempo, le das mucho tiempo. Ah, ya perdió. Ya, son ya, tres segundos y ya llevas siete, güey. Ya de dije nada. Como tres, dije vino. Otra, tinto. Una, dos, tres. Vino tinto. Vino blanco. Vino rosado. Espumoso, maná. Shot, mejor ya, porque toques. No, toques. Está peligroso los toques. Nos vamos a quedar sin escamillitas. Se me intrincó yo la. ¿Cómo se dice la garrotera ahí? ¿La cómo se dice? Una, dos, tres, me dio cuatro. La ¿cómo se dice? Ok, última. Vamos a ver quién gana: el todo o el nada. Venga, venga, muchachos. El que gane esta se salva, el que pierda va. Toques y shot. Tenemos que ganar porque quiero vengarme. No, nos toca shot a nosotros. Formas de decirle al delicioso. Ale. Amors. No. Sí, perdió. Perdió. ¿Sí? ¿Por qué? Estamos hablando de. ¿Por eso? ¿De hacer el amor? Por eso, pero amors no. Amors. Nadie dice, estaba con mi pareja y amors. Pues yo no sé, a lo mejor. Por eso, pero tampoco. Estaba con mi pareja y delicioso, ¿no? Hicimos el delicioso. Hicimos por eso, el pero... amor, está bien dicho. ¿Qué dice el público? ¿Lo valemos o no lo valemos? ¿Qué dice? El público dice que no. El público son hombres. Ya perdieron, todavía empieza y ya van menos uno. Ahí va. Santa Fe, venga. Formas de decirle el delicioso: coger. Palo. Cochar. Me te saca. Bestia de dos espaldas. Cuchiplancheo. Rapidín. Ay, el. Vete. Penetrar. Largo. Foquear. Matar al oso a puñaladas. ¿Qué? ¿Ya vi? Ya perdió. ¡Ya perdió! ¡Ya perdió! También, ya perdió.
pero pasaron, porque ustedes sí eligen su castigo. Pero tú te pones con nosotros. No, ustedes eligen su castigo. Se va a poner ahí. Ok, yo les voy a dar los toques. Aparte, faltan los toques de Valero todavía. Pero ponle 10 para que sufra. No, cállate los 5. Tú también lo vas a sufrir. No, Valero. Voy a ir sirviendo sus chocas. Aguanta. No manches, en el 1 era el 1, ¿verdad? Era el 5. ¿Cuántos los toques de Valero? ¿Y se han hecho? Perdón. ¿Cuántos los toques de Valero? No te vayas a pasar de... No, lo de caballeros, que tus compañeras lo hagan. Mira, muchachas, pero dos al mismo tiempo. ¡No, güey! Mejor shot. Y caras hace la otra. Ay, con su pinche madre. Con esto terminamos el día de hoy. Ay, cabrón. Muchísimas gracias a nuestro canalito, señor Ángel Quesada, Santa Fe Clan. Fuerte el aplauso para él. Al señor Cristian Mesa, a Marifer Centeno, a Ana Valero, a Yami Ruth, Yami Cortés y Ale Valencia, a los señores en controles, al señor Rubestel Flores, al señor Luis Coria, Rodolfo Base, a Jesús Patatucci y obviamente a todos los de atrás. Y obviamente al señor Brian Andrade, a.k.a. La Polilla. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vemos la próxima semana. Estará Chumel Torres y Teo González aquí en el Cerro de la Silla.